¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarlos de nueva cuenta desde el Coloso de la Unidad Nacional. Estamos ya más o menos a una hora para que comience el partido. Se está desarrollando la presentación oficial de este plantel, de esta escuadra que estará defendiendo esa Liga Premier Serie A. Eric Guajardo. Pues sí, ya estamos de regreso cuando ya parece ser que entrará el equipo de casa. Será un placer y un gusto estar con ustedes, con el buen querido Toño Valderas, profesor, doctor Franco Zúñiga. Buenas tardes, bienvenidos, saludos. Toño, bienvenido a Somos Barrio. Gracias, Eric, gracias, Manuel. Gusto saludar también a mi buen amigo Franco Zúñiga. Y bueno, pues ya estamos viendo aquí en primera instancia al portero. Manuel, te dejo para que des a conocer los jugadores que están entrando ya al terreno de juego. Entra ya el portero Marco Aurelio Millán Estrada, el playera número 18. También lo hace el jersey número 12, también el portero Flores Hernández Alán Antonio, este que empezó con Tigres en la escuela de Treviño, después se fue a probar suerte y terminó por ser tercer portero del conjunto de Tigres. También ya entra al terreno de juego el defensa Jaime Alejandro González Mendoza, entra también el defensa Luis Alfonso Solorio Gutiérrez, playera número 3, y 1-1 presentándose Manuel Hernández. También entra Alan Hernández al terreno de juego, con la playera número 4, con el 5, defensa Jorge Armando Alvear Armendariz, que ya entra también al terreno de juego de los debutantes de esta Liga Premier. Con el número 17, también entra Edgar Satanaín Lizárraga, playera número 17, con experiencia también, ya en el circuito, el propio Edgar. Con el número 20, defensa también, George Bautista Ayala, un hombre del que se espera muchísimo en el Club Deportivo Social Tampico Madero. También el playera número 21, David Josué Oteo Ochoa, el playera número 21. Con el 24, defensa también, Jesús Alfredo Hernández Avilés, entra al terreno de juego. Un defensa habilidoso que puede aportar muchísimo al Tampico Madero. Entra también con el número 6, medio, Jesús Alejandro Moreno, la Chulla Moreno, que antes formaba en Juancho Choches Boys. Entra también Vázquez al terreno de juego, playera número 7. También Benjamín Alfredo Muñoz Magdaleno, del que se espera muchísimo del buen Benja. Con el número 15 también entra Omar Vidaña Galván al terreno de juego. Con el 16 también entra medio, también del Tampico Madero, el propio Escobedo. Con el jersey número 19, medio del Club Deportivo Social Tampico Madero, Francisco Martínez García, con experiencia también en el circuito. Con el número 22, medio, Iñaki Castillo Monroy, que recibe ya los aplausos. Iñaki, que muchos lo conocemos, un buen jugador Iñaki. Entra también con el número 25 al terreno de campo Cervantes, que también se espera muchísimo del propio Cervantes. Con el 30, medio, también Daniel Elizondo Treviño, entra al terreno de juego, al hermoso estadio Tamaulipas, en esa línea que divide Tampico de Madero. Cada uno de los jugadores presentándose. Con el 33, José Alves Ramos Hernández, entra también Félix al terreno de juego, el playera número 9. Entra también con la playera número 10 Alan Francisco Ramos García, que también ya lo vemos en pantalla. El Chucho Vázquez con el 23, conocido de la zona sur de Tamaulipas y es jugador de Orgullo Surtam. Con el número 26, Alberto García Cervantes, también entra al terreno de juego Manuel Hernández. Cada uno presentándose del Club Deportivo Social Tampico Madero. La presentación también de los utileros, que son parte fundamental del Club Deportivo Social Tampico Madero, de Miguel Frías, que también es preparador físico, al entrenador de porteros también, cada uno de ellos, mi querido Manuel Hernández, el DT, el propio Viedo, preparador físico Romel, auxiliar técnico Enrique Vadillo, Miguel Frías también, que es preparador físico,
Y bueno, cada uno de ellos, esto es el Club Deportivo Social Tampico y Madero y toda la plantilla completa en el terreno de juego en el Estadio Tamaulipas, Manuel Hernández. Pues ahí vemos a Gastón Obledo, ¿no? Que tiene una responsabilidad tremenda de poder sacar, por supuesto, el resultado positivo en el cual esta escuadra del Tampico, y aquí la ovación también para Enrique Vadillo. Aquí lo tiene el hombre que rescató, el hombre que se puso el overol de héroe para salvar esa franquicia, esta historia, esa tradición, estos colores, que es el ingeniero Enrique Vadillo. La gente lo quiere, la gente lo ovaciona, y es que es para menos. Doctor Franco Zúñiga, que bueno, lo saludo también con muchísimo gusto, Doc. Hablo del ingeniero Vadillo, usted lo conoce muy bien. Por ahí algunos ayeres trabajaron juntos. Y bueno, ahora con esta responsabilidad, Vadillo, de regresar a la franquicia del Tampico Madero. ¿Qué me puede platicar de Vadillo, doctor? Sin duda, es importante. Usted, esta es el Club Deportivo y Social Tampico Madero. ¡Qué bonito uniforme se ve ya en vivo! Lo vi en tele apenas unos días, mi querido ingeniero. Y ahora, esta escuadra que tratará de ser protagonista. Y la gente, por supuesto, entregada. Ahí vemos a Chuy Moreno, que me da muchísimo gusto verlo. Después de ir con Correcaminos, estar allá en Ciudad Victoria, después de estar jugando en el amateur, y ahora regresa como capitán, una gran responsabilidad, ingeniero de la Mors, Eric Guajardo, el de Chucho Moreno, pero creo que es capaz, yo creo que debe tener la madurez, creo que su hermano Gerardo Moreno también le debe decir, hey, el camino es por aquí, ¿no? Ya Gerardo Moreno, que estuvo con Pumas, con Correcaminos, ahora su hermano, la Chuya Moreno, que tiene esa oportunidad y es capitán del equipo. Sí, la Chuya Moreno, que al nacer en la zona, en Tampico, Madero, la verdad es que le dan una responsabilidad que se le debiera de dar a cualquier jugador de la zona, y él es un jugador que tiene las características, es un buen centrocampista, tiene muchísima visión, largo en el terreno de juego, muchísima inteligencia, es un jugador que también puede retener muy bien el esférico. Se le vio un poco nervioso a todo el equipo en general en el arranque frente a la escuadra de Lobos de Celaya, y ahora hay que responder frente a su gente. La Chuya Moreno tendrá que ser parte de los hombres que le digan a los demás jugadores que son de diferentes partes de México el qué significa representar estos colores, Franco Zúñiga, en el terreno de juego, qué significa para la gente de la zona sur de Tamaulipas el Tampico Madero y estos colores que son muy sagrados para la afición. Fíjate que significa un mundo de esperanza para todo futbolista que pisa el Tamaulipas. El Tamaulipas viste el nombre del Tampico Madero, tiene una jerarquía a nivel internacional, tenemos una presencia que no tiene nadie en esta división. Pareciera ser que somos el equipo de primera en segunda y que tenemos que aspirar a pisar la primera división con tiempo y espacio. Vestir la camiseta del Tampico Madero, vestir el color, representa identidad y representa mucha soltura para que ellos tengan, bueno, ese fútbol hermoso que nos genera este estadio de Tamaulipas. Sí, y fíjate que no tan solo es Jesús Moreno, que bueno, está en el cuadro titular, también en la banca ya está Jesús Hernández, que también es de esta zona, Jesús Vázquez, que también salió de esta zona. Está Francisco García, que metió un gol allá en Celaya, no es de precisamente de Tampico, pero es cercano aquí, es de Ciudad Valles. Son gente que se identifica mucho con los colores celestes. La responsabilidad también, ¿no? El conocer de la zona.
siempre estos jugadores no les ha tocado, digo, por la edad que tienen, que son muy jóvenes, no les ha tocado, no les tocó los frutos gloriosos del Tampico Madero, mi querido Toño, pero ellos saben de la historia, ¿no? Y habrá que dársela a conocer a cada uno de sus compañeros para tratar entre todos salir adelante y levantar este barco que es el Club Deportivo Social Tampico y Madero. Oiga, Doc, ahí por ahí platicaba en la mañana con el ingeniero Vadillo, el referente, que regresaron los pelones, porque hay un equipo como de 8 o 10 pelones que nos identificamos mucho con usted cuando tenía, dirigía al Tampico, esa modalidad de pelarlos a los jóvenes debutantes que buscaban una oportunidad en el primer equipo, ¿no? Sí, sin duda. Ya tenemos, por cierto, las alineaciones. Platícame un poquito, Toño, del arbitraje. ¿Quiénes vienen? ¿Quién van a estar en esta tarde? Oye, el doctor es un... El doctor todo el mundo lo conoce, el doctor Franco. Ha saludado más que todos el doctor Franco Zuña. Parece diputado, doctor. Oye, no, y no entro ni con acreditación ni con boleto. Le abrieron las puertas al doctor, ¿eh? La verdad hay que comentarlo, hay que decirlo. Un gusto y un placer estar analizando con ustedes, muchachos. Ahora sí, Toño, háblanos un poquito acerca del cuerpo arbitral que ya lo vemos en pantalla. Sí, ya están calentando en el terreno de juego la tripleta arbitral, pero bueno, estará conformado por Julián Alejandro Duarte Peña, que es de aquí de la zona, de la delegación Tamaulipas. Ha dirigido Sub-20, femenil. Dirige ya la Liga Premier y acaba de asistir al torneo internacional Sub-18 allá en Toluca en este mes pasado de agosto. El asistente número uno es Alfredo de Jesús Sánchez, también él viene de la delegación de Nuevo León, es enfermero de profesión, dirige en la Sub-20 también, en la femenil y en la segunda división. Cristian Isidro Echeartia de la Rosa también es de la delegación de Tamaulipas, dirige Sub-20, femenil, Liga Premier y también acaba de participar en la Sub-18 allá en Toluca el mes pasado, en el mes de agosto. Y por último, el cuarto oficial es Oscar Guajardo Medina, de la delegación Tamaulipas, también dirigió en la Sub-18 allá en Toluca el pasado mes de agosto, y ya él radica, como les decía iniciando esta transmisión, ya radica en Toluca buscando estar cerca de los aparadores para poder trascender en otras divisiones superiores. Esperemos tengan buen trabajo. La verdad que les espera, como decía el doctor Franco Zúñiga, les espera un partido complicado por la afición, porque la afición aprieta, se hace sentir el estadio, y eso va a ser una buena prueba para ellos, para estos jóvenes árbitros de aquí de la zona. Platícanos un poquito, hablábamos de los árbitros que radican, bueno, en especial de Guajardo, que tengo el gusto de conocerlo y lo vemos en pantalla, el cuarto arbitral, mi querido Toño, radican en Toluca porque ahí está la Federación Mexicana, ¿no? Entonces están acercados un poquito más a ese entrenamiento con los árbitros de primer nivel. ¿Qué es lo que se le exige o a qué edad es cuando un árbitro pudiera dar la campanada para dar el salto, tanto sea como liga de expansión y de expansión a la Liga MX? Mira, bueno, no tan solo es la capacidad, yo creo que también depende mucho del hambre que tenga el árbitro para poder trascender en esta difícil actividad. Hoy en día, yo siempre lo he comentado, hoy en día los árbitros se conforman con estar dirigiendo tercera división y en las ligas locales y no hacen un esfuerzo por ir a México, por estar presente en las charlas técnicas, por darse a conocer allá, y eso también cuenta, eso también es importante. Es cierto, hay muchos árbitros en toda la República con mucha capacidad, pero si la comisión de árbitros no se entera que existen, muy difícilmente van a trascender, y yo creo que este muchacho Guajardo Medina lo está haciendo muy bien, el estar radicando en Toluca, estar cerca de los aparadores para poder ser tomado en cuenta en otras divisiones. Manuel Hernández, se dejó caer el chipichipi y la lluvia, pero la gente aguantando desde una hora antes ya en el estadio Tamaulipas. Sí, se vino el chipichipi. La gente se tuvo que mover un poquito ahí de la zona donde estaba, a resguardarse un poquito. Falta todavía algunos minutos para que comience el partido, empiece el protocolo de esa Liga Premier Serie A. Por lo pronto ahí vemos a gente como Andrés Arriaga, el mismo ingeniero Vadillo, quienes son pues parte medular de este proyecto del Club Deportivo y Social Tampico Madero. Platicar del primer partido, ¿no? De visitante, el equipo iba perdiendo 3-0 en apenas 15 minutos. A veces, ya lo decía el doctor, el portar esta camiseta la tienen que entender rápido porque te sacude. Y creo que así le pasó al Tampico Madero
allá en Celaya, en su primer partido frente al conjunto de Lobos, en el cual en la escuadra 15 minutos fatales, se fueron 3-0, hubo expulsiones del rival y el Tampico Madero mete 5. Cuenta la capacidad del equipo también, doctor, porque muchas veces un rival expulsan y dicen, ah, no le metiste ningún gol, no pudiste, este le metió 5, y 5 goles de buena manufactura, Doc. Fíjate que independientemente del arranque, jugar en la altura, Celaya es un poco más alto que Tampico, el nivel del mar siempre te afecta en la salida. Tampico Madero tardó en acoplarse al sistema de achicar pronto la cancha y de tener la pelota para saber jugar. Cayeron 3 goles que innecesariamente eso te motivan, es un equipo que representa mucha personalidad, porque no meter 5 goles de visita es sencillo y es muy complicado. Aparte, el tipo de goles que anotan, lo anotan con personalidad y bueno, dan una campanada para llamar la atención y seguir con este proyecto que ustedes lo han denominado, es la tercera y la vencida. Yo digo que es la última y nos vamos a primera división todos juntos. Ah, muy bueno el comentario. Doc, usted sabe muchísimo de esta liga, ¿no? Los muchachos son jóvenes, son muchachos que aspiran, al igual que el cuerpo arbitral, entre todos juntos, llegar a la Liga MX, ya son profesionales, pero subir un poquito más ese peldaño en el nivel, ¿qué tanto se les puede exigir a los muchachos? Porque estamos acostumbrados que la afición o la afición de Celeste siempre exige, siempre quiere ver buenos resultados, pero ¿qué tanto se le puede exigir a esta camada? Yo digo que la exigencia viene desde que tienen la inducción del fútbol profesional. Si hablamos de los árbitros, hace rato oía al señor Valderas que hablaba de la preparación, de los viajes, y eso es fundamental, pero también tenemos que hablar de la personalidad. Los árbitros de antes que teníamos en esta escala, como el señor Moncayo, que está con Dios, Valderas, Martín Pensado, tenían una personalidad bien definida, Sergio Silva. Estos árbitros que son jóvenes tienen que aspirar a que con ellos tiene que volver la primera división. Y los jóvenes que debutan en el Tamaulipas, es una camiseta que pesa, jugar en el Tampico Madero por la jerarquía, pero bueno, el trabajo, la personalidad y el trabajo mental es lo que te da la posibilidad de estar en el otro nivel. Yo creo que son chicos que van a aprovechar la oportunidad, más cuando están respaldados con esta afición. Hoy yo en el diagrama, cuando salta el Tampico Madero a la cancha, los veo altos, los veo fuertes, los veo con personalidad, y el equipo de Querétaro es un equipo muy joven, tenemos que demostrar de lo que somos capaces. Y fíjate, reforzando un poquito lo que comentaba Franco respecto a los árbitros, yo recuerdo y yo creo que Franco se va a acordar de cuando él dirigía Segunda División a Correcaminos. En aquel entonces nosotros dirigíamos los partidos de la Segunda División y en una reunión previo a la liguilla, Franco Zúñiga fue a esa reunión y le comentó a la comisión de árbitros que acá había dos árbitros que ya no podían estar en segunda porque ya les quedaba chica la división, que ya deberían de estar en otra división. Y quieras o no, ese tipo de comentarios viniendo de un entrenador o de un miembro de un equipo cuenta bastante, y eso nos ayudó también a nosotros para poder trascender a otras divisiones. ¿Cómo ve el comentario, profe? Sí, lo que pasó, ¿no? La verdad. Lo que pasa es que este estadio te viste, hasta los comentaristas se visten, hombre. No es lo mismo dirigir en San Mateo Atenco, en Tacamacho, en Cuautla. Y entonces esas divisiones que han aparecido, inclusive hasta Primera División, Aguascalientes, Tijuana, Tampico Madero es Tampico Madero a nivel nacional. Entonces estar en este palco, estar en esa cancha como árbitro, como comentarista, como jugador, te viste, te da una personalidad muy diferente. Es lo que comentamos ahora, profe Franco, platíquenos un poco, si alguien sabe de la grama, del pasto, del césped, es usted del Estadio Tamaulipas. Veíamos hace menos de un mes un Estadio Tamaulipas muy dañado por las condiciones y hoy la verdad hasta la lluvia cae aquí en el Estadio Tamaulipas y se ve un cambio. No estará al 100% del estadio en cuanto al césped, en cuanto a la grama, pero sí está en un 70-75% cuando ya entra el equipo de Inter de Querétaro a calentar. Fíjate que el tema de la cancha, esta es una cancha tocada por Dios, parece que Dios camina en esta cancha. Porque esta la dejas abandonada 10 años y al día siguiente está verde. Es generosa con la afición, como la afición es generosa con este estadio. Yo creo que la historia enmarca los grandes escenarios. Y este es un escenario que marca la pauta para que siempre exista fútbol profesional. Por eso te repito a ti, a Manuel y a todos los seguidores. Esta no es la tercera y la vencida. Es la última y nos vamos a primera división. Oh, esperemos que así sea. La ilusión sigue en pie con cada uno de los aficionados de la zona sur de Tamaulipas de poder ver su equipo en primera división, de ir aumentando a la Liga de Expansión en menos de 3 años, como lo decía el buen ingeniero Vadillo, y por qué no pasar después a la primera división. Manuel Hernández, repasemos un poquito también el cuadro de Inter de Querétaro, que ya también tenemos las alineaciones del equipo visitante.
Sí, ya están las alineaciones. Pero yo quiero saludar a los patrocinadores, Miguel Eri, ¿qué te parece? Si aprovechamos también para poder saludar, ahí vemos a mis amigos de Visor Sport, uniformes deportivos personalizados, diseños exclusivos con mis amigos de Visor Sport. Muchísimas gracias por apoyar, por supuesto, este proyecto. También a ver si pasamos a saludar a mis amigos de Enlaces Aduanales, por importantísimo que usted también pueda legalizar su auto, y qué mejor forma que hacerlo con nuestros amigos de Enlaces Aduanales, que son sin duda alguna, hacen una labor importantísima para que usted aproveche, cómo se comunique con nosotros. Estamos en los teléfonos 833-136-1546, 833-457-1277, Enlaces Aduanales Logística, regularización de autos chocolate, registros de autos americanos, ya estamos regularizando. Enlaces Aduanales Logísticos, muchísimas gracias también por apoyar esa transmisión que estamos teniendo a través de Somos Barrio. Y miren, por supuesto, ya lo decía hace rato, mañana es nuestro amigo de Estadio Tamaulipas, este equipo que es el Ferrari Azul. Muchos lo quieren, muchos lo odian, pero el fomentar el deporte es fundamental. Y este equipo de Estadio Tamaulipas, que juega en el majestuoso cancha del Polvorín, patrocinador oficial de esta escuadra, de también del Tampico y también, por supuesto, de Somos Barrio. Saludamos también a mis amigos de Henry Comercializadora. Ahí están mis amigos de Henry, que por supuesto también ellos están, ustedes se tienen que contactar con ellos. Le voy a decir por qué. Porque ellos les van a ayudar en muchísimas cosas, en la cual les voy a dar su contacto para que se comunique. Comercializadora R, en Violeta 407, Colonia Fundadores, Altamira, Tamaulipas. Al teléfono 833-188-3736, de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Muchísimas gracias a todos ellos por estar apoyando este proyecto. ¿Y qué me dices, Matt Fizio, Eric? No, si usted quiere rehabilitarse un poco, no hay mejor opción que nuestros amigos de Matt Fizio. Ubíquenos en nuestras redes sociales como así como Más Fisio, o márquenos por teléfono. Usted busca Más Fisio en Google y fácilmente los va a poder encontrar. Si tiene algún problema en la pierna, rehabilitación, si se accidentó, si tiene un esguince, si se dobló el tobillo, nuestros amigos de Más Fisio es la mejor opción en rehabilitación, Manuel Hernández. Salió el Tampico Madero ya a calentar, la Jaiba Brava, el Club Deportivo Sociales. ¿Y te gusta jugar boliche? ¿Sabes cuál es el mejor lugar en Tampico Madero, toda la zona sur de Tamaulipas? Increíble, no hay mejor opción para hacer tus chuzas, Manuel Hernández, que Increíble. La verdad es que tienen de todo. Aparte de hacer boliche, también pueden los niños divertirse con algunos de los juegos que hay en la entrada de Increíble. La verdad es que te la vas a pasar increíble en Increíble. Y sobre todo también puedes ir con una dama, ingeniero, que ustedes tiene. Usted trata bien. Y puede pasarse una tarde bonita jugando al boliche, porque además venden snack, venden de todo, alitas, hamburguesas. ¡Uf! Sí, claro, y la verdad es que te la pasas increíble, porque haces muchas dinámicas, aparte del propio boliche, que te divierte como en serio. Y Increíble ha sido fundamental en muchísimos torneos nacionales, estatales, locales, de boliche, siempre siendo punta de lanza nuestros amigos de Increíble. Es correcto. Muchas gracias. Y también saludamos amigos de Tortas René y su hijo Cepillín. Por cierto, mañana es el día de la torta de la barda, para un evento muy especial. Hay tres primeros lugares. Comuníquese, vaya, asista, mis amigos de Tortas René, para que disfrute. Qué mejor que con una tortita. Hoy es sábado, tres tortas por 115 pesos en nuestra matriz, zona centro de Tampico, Neros de Nacozari, zona centro, Tortas de la Barda René y su hijo Cepillín. Teléfono 833-616-0881. Las 24 horas abierto para que usted disfrute, ay, del sabor de una torta de la barda. ¿Cómo te quería una torta de la barda ahorita, no, hombre? Con esta hambre y todo el día que hemos chambeado, nos caería muy bien. No, la verdad es que nos caería de lujo. Y siempre nuestros amigos de Tortas de la Barda René
se lucen, la verdad hay que decirlo, son de las mejores tortas de la zona sur de Tamaulipas y las que más puede recomendar. Si usted trae algún familiar y quiere llevarlo a que se divierta, a que pruebe una verdadera torta de la barda, no hay mejor que nuestros amigos de Torta René. Es correcto. Y mis amigos de Pintura Prisa, pinta bien tu vida con Pinturas Prisa. Ya un gran socio comercial de muchos años con nosotros en Somos Barrio. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. Si quieres pintar tu cuarto, tu recámara, tu sala de audio y video, tu oficina, todo lo que sea, todo a través de mis amigos de Pinturas Prisa. Pinta bien tu vida con Pinturas Prisa. Es importante tenerlos. Muchísimas gracias. Bueno, ahí vemos a calentar a Millán, el arquero del equipo celeste. Un hombre de experiencia, estuvo el año pasado jugando aquí. Y que vendrá a darle un toque de confianza a este equipo. Y bueno, también voy a aprovechar, porque luego no, dicen que no leo mensajes y que no leo saludos. A toda la raza, los más de 400 personas que están conectados a través de Somos Barrio. Saludos de Tijuana, Juan Hernández, muchas gracias. Dice Juan, feliz, muchas gracias por tus comentarios. Muchas gracias, estamos fuera de Tampico y qué bueno que ustedes están transmitiendo, muchas gracias. Saludos desde Houston, Huicho Rodríguez, muchas gracias Huicho, un fiel aficionado a este equipo de la Jaiba Brava. Alfredo González, saludos desde Paraíso, Tabasco, arriba la Jaiba Brava. Brontis, Satriani también, muchas gracias. Éxito a la Jaiba, darle con todo. Staff de lujo, muchas gracias Santos Escobar. Aquí vamos a transmitir el partido, no te vayas, aquí lo tenemos. Comparte la transmisión, amigo, para que seamos más y que conozcan este equipo del Club Deportivo Social Tampico Madero. Saludos de Villahermosa, Tabasco, arriba la poderísima Jaiba Brava. Uf, la gente metida con el equipo, ingeniero. Sí, la gente súper metida. Muchísimas gracias por seguirnos a través de Somos Barrio. Estamos con un elencazo, con el buen Valderas, con el profe Franco Zúñiga. Más al ratito se nos llega Hugo Valderas. A ver, profe Franco, hablábamos un poco ahorita de ambos equipos. Se ve mucha diferencia y lo comentaba en el físico por parte de los jugadores del Tampico Madero conforme a la escuadra de Inter de Querétaro, que se ven un poquito más flaquitos, ¿verdad? Y en cambio los del Club Deportivo Sal de Tampico Madero ahora sí que están más trabaditos, están más mamey, profe Franco. Sí, yo lo comentaba, se ve un equipo bien estructurado en base a la personalidad, parece que van ganando 2-0. Normalmente siempre con la presencia ganamos 1-0, pero Tampico Madero va ganando 2-0. Veo al equipo visitante, lo veo muy disminuido físicamente. Yo creo que el trabajo es importantísimo en las ramas de ascenso. Esa es una base para llegar a primera división y el trabajo está reflejado en la estructura deportiva de cualquier jugador que está en una división profesional. Yo creo que eso se va a ver en un porcentaje muy alto en la posesión y en el achique, en la cancha, la fuerza de cada jugador, porque eso me dejó la enseñanza del fútbol profesional y además es la lectura del fútbol internacional. Bien lo comenta, querido doctor Franco. Manuel Hernández, faltan prácticamente más de 30 minutos. Doc, le están enviando muchísimos saludos por redes sociales. Un saludo para todos y muchas gracias. Va a estar buena la transmisión y el partido es el esperado por todos, ¿no? Es un inicio que nos da la esperanza de poder soñar tranquilamente. Oiga, Doc, ¿desde cuándo no regresaba al Tamaulipas? Prácticamente 10 años que no me paraba por acá. Ahora regresé porque, bueno, me invitó el canal más visto de la zona. Muchas gracias, Doc. La plataforma más vista, Somos Barrio. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, la gente que está metida, voy a aprovechar a leerlo porque luego va a arrancar el partido, ingeniero. Sí, y van a decir que somos sangrones. Y saludos al profe Franco, Manuel y Eric, de Jorge Montero. Un abrazo, Jorge, director de deportes de Pueblo Viejo, Veracruz. Tenemos pendiente una invitación allá a Pueblo Viejo, a ver qué día trabajamos juntos. Esa tercia no la mata ni con un póker de haces. Me alegra escuchar a Franco Zúñiga integrarse con ustedes, voz autorizada. Muchas gracias, Piedra. Saludos para Ibrahim de San Luis Potosí. Seguimos la transmisión. Muchas gracias, Jorge Zamora. Saludos también desde Plataformas Marina. Nos están viendo. Un abrazo a la gente allá en Plataformas. Comparta la transmisión, amigo. Comparta. Clara Botello, vamos, Panchito. Saludos a buen Panchito que ya se debutó con un gol, por cierto. Rubio Leal, Mario, saludos de Michigan. Pregunta, ¿sabes cómo quedó el jaimómetro? Lo último que supe fue de 60%, amigo.
60%, todavía hay boletos, si tienes chance de venir. Saludos de Ciudad del Carmen, muchas gracias. Saludos de Monterrey, arriba mi Jaiba. Saludos desde Los Mangos, Altamira, Aurora Nava, muchas gracias, Aurora. Desde Ciudad Valle, muchas gracias. Dice Juanito Hernández, se me enchina la piel, señores, vamos con todo. Y es que hay buena vibra aquí. Muchísima buena vibra, gracias a toda la gente que nos está siguiendo. Los invitamos a que comente y que comparta la transmisión. Saludos a Juan Soje Hernández, saludos desde Gilitla, viéndonos. Saludos para Juan Hernández. Amamos a Vadillo, ¿por qué se fue? Bueno, ya está de regreso. Y como me gustó lo que dijo el profe Franco, ¿no? No es la tercera la vencida, es la última y nos vamos a primera. Eso lo que dice el profe Franco, la verdad. De repente cuando hablábamos de frases, se saca unas muy buenas importantes. El profe Franco, Gilberto Satarín Peraza, saludos desde Mazatlán, arriba Tampico, saludos al 17, a El Sata. Bueno, apoyando ahí a Satarín Edgar, que la verdad es un buen jugador, el propio Satarín. Paco Ánimas, abrazos mis hermanos, un gran abrazo y arriba la Jaiba. Mi querido Paco, cuando vengas de Ciudad de México, acá tendrás tu casa por si quieres compartir con nosotros. Juan Hernández, se recuerda que el 2015 y 2016 lleno de más de 25,000 almas, saludos para Santo Escobar. Jesús Alcalá, saludos desde Tabasco, saludos para Benja Muñoz desde Zapopan. Bueno, la gente saludando a los jugadores, saludos Manuel, dice Toño Galindo, saludos a Paquirris, dice Rafa Castillo, saludos desde Monterrey apoyando a la Jaiba, vamos mi Pantera, Panchito Martínez. Bueno, la gente también apoyando a cada uno de los jugadores del Club Deportivo Social Tampico y Madero, saludos a Paola, arriba la Jaiba Brava, saludos desde Veracruz, arriba el Puerto Jaibo, suerte a la Jaiba desde Coatzacoalcos, Veracruz. Y estaremos atentos a la excelente transmisión, Manuel. Sí, muchas gracias a toda la raza. La verdad ya rebasamos por ahí los 500 conectados. Alberto García de Tepatitlán. Muchas gracias, dice Alberto desde Tepatitlán, Jalisco. José Franco. Torres Gámez, muchas gracias por sus mensajes, la verdad. Lisbeth García. Vamos, Francisco García, 17, suerte de Ciudad Valles. También, muchas gracias. Y bueno, a toda la raza que está conectada. Y ahora sí, ya está la alineación completa. Ya está la alineación completa. Ahorita vamos a saludarlo. A, por supuesto, platicar con él. Yo creo que sí tiene buena condición. Lo estaba dejando que respirara, pero sí trae buen físico, ¿eh? Hugo Valderas, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Estará también en el análisis de este partido. Hugo, un gusto saludarte. Manuelito Hernández, Eri Guajardo y también a nuestros invitados que tenemos en esta transmisión. La verdad que da gusto volver a ver a un coloso de la Unidad Nacional con vida. Bien lo comentaba Enrique Vadillo, esto no estaba muerto, simplemente era una semilla. Y sí, aquí está esta semilla que se está abriendo y la afición respondiendo. Oía los comentarios de Eri Guajardo al inicio también de esta transmisión. Aquí están los que quieren estar. Y sí, lo estamos comprobando con estos aficionados de Hueso Colorado a la Jaiba Brava del Tampico Madero. Y un buen partido. Es hora de que estos chavos demuestren de qué están hechos, que dejen en el olvido los primeros minutos del partido pasado y que ahora sí salgan desde el minuto 1 hasta el minuto 90 a romperse el alma en la cancha buscando esa victoria aquí en el Coloso de la Unidad Nacional. Sí, la verdad que sí, Hugo. Muchas gracias también por estar con nosotros esta noche, tarde noche. Los dos equipos ya. Tengo entendido que la Terrorizer tiene preparado algo, ingeniero. Sí, la verdad es que entre el transcurso desde que empezó que el Club Deportivo Social Tampico y Madero sería el nombre con el que esta franquicia representaría los colores de la zona sur de Tamaulipas, la Terrorizer empezó a cortar papelitos, a pedir apoyo. La verdad es que también, mi querido Toño Valderas, parte de lo que te brinda esta división, ¿no? El poderle meter más paramaya, más papelitos, más ambiente, más intensidad en el apoyo. Y la Terrorizer está preparando algo fenomenal para el arranque del partido. Sí, siempre las divisiones inferiores como la tercera y la segunda te da un poco más de flexibilidad en cuanto a ese tipo de detalles. No con eso queremos decir que sea un desorden, pero sí le ponen un poco más de alegría al ambiente y yo creo que en ese sentido yo creo que la división maneja bien ese tipo de cosas. Esperemos que los árbitros no se pongan quisquillosos en algunos aspectos de la afición, que la afición lo que está mostrando es su alegría, su contento de volver a estar en el Estadio Tamaulipas y poder disfrutar de un partido de fútbol.
Sí, ahí vemos al Guarro y al Willy con las banderas. Algo que en toda la Liga de Expansión MX nunca se hizo. Y el 1, 2, 3, vamos a ver si se escucha. Sí, un poquito fría la gente, pero pues se escucha el ambiente. Manuel Hernández ya del Coloso de la Unidad Nacional del Estadio Tamaulipas. Y da muchísimo gusto ver al Willy y al Warrior ahí en el medio del campo. Sí, dos personajes que tienen mucho. Y se prenden las luces del Tamaulipas. Hoy se vuelven a prender las luces del Coloso de la Unidad Nacional. Oye, se ve un verde bonito, ingeniero, ¿eh? O sea, no es un verde acá, pacón. Hay áreas todavía secas, pero el color verde apareció, es mágico el Coloso. Ahora sí creo que este es un santuario celeste. Sí, lo decía el profe Franco Zúñiga, pudieran dejar 10 años el Estadio de Tamaulipas sin darle mantenimiento, pero en menos de un mes está listo y está verde, y es que es fruto fresco, es una semilla del Estadio de Tamaulipas que sabe del amor, del cariño de la gente en el Coloso de la Unidad Nacional, y la verdad... Ah, estará no al 100, pero sí está un 70% y aún así está mejor que otros campos de la liga, mi querido doctor Franco Zúñiga. Fíjate que el amor se ve en las buenas y en las malas. Yo creo que el sentimiento de ver un Tamaulipas que florece el fútbol profesional, ya sea tercera, segunda o primera, este estadio siempre viste de gala al fútbol nacional. Doctor, normalmente, ¿qué es lo que dice, qué es lo que se habla frente a un debut como este en casa? ¿Qué se habla con los muchachos? ¿Qué se les comenta? ¿Qué se les dice? Porque ya están a punto de saber por primera vez cómo se siente jugar en el Estadio Tamaulipas. Bueno, ese es un momento sublime donde el futbolista tiene los sentimientos a flor de piel y quiere demostrar de lo que está hecho y la gran ilusión de mantenerse en el fútbol profesional con las victorias. Yo creo que el futbolista que está en el vestidor del Estadio Tamaulipas siente el amor inverso, tiene que ganar por compromiso, tiene que ganar por obligación y tiene que ganar por placer. Del lado del cuerpo arbitral, Toño, ¿qué se comenta? Normalmente, a ver, platícanos un poco, ¿a ustedes les hablaban o les decían? Nosotros, ustedes son los que pitan en la zona sur, sabemos que la afición siempre se mete, entre los árbitros saben que venir aquí es una plaza diferente, difícil y también que es muy agradable por ese apoyo de la afición. Sí, por supuesto, no tan solo en la segunda división, desde aquellos años en que el equipo militaba en la primera división, los árbitros venían aquí y había muchos, como Franco lo decía, que con personalidad dirigían los partidos con personalidad y disfrutaban el partido. Había otros que venían con temor por la presión que ejerce la afición en ese estadio, pero todo es parte del trabajo del árbitro, el tener ese equilibrio emocional para poder soportar la presión y poder tener la calma y la serenidad para tomar las decisiones y sobre todo tener la personalidad para salir adelante cuando la situación se ponga crítica por el entorno que existe en un estadio como este. Bien lo comentas, Valderas. Manuel Hernández, la afición, ¿no? Hace ratito veíamos al aficionado de siempre, ¿no? Arriba de los edificios y la afición apoyando, mi querido Manuel Hernández, en las buenas y en las malas, y ahora en este resurgimiento del Club Deportivo Social Tampico Madero. Sí, la verdad que resurge de nueva cuenta. Ya esa porra que se extrañaba, los que nos gusta el fútbol, independientemente de lo que vemos en primera división, en la expansión, el vivir el equipo de tu ciudad, el estar frente al equipo que te representa y que son los colores que tienen tradición aquí en Tamaulipas, en todo México. Y bueno, el doctor es todo un fan. Todo el mundo le pide foto, todo el mundo lo saluda. Hugo Valderas, él está, dice que regresa después de 10 años al Tamaulipas. Es lo que estaba platicando ahorita con el doctor Franco. Regresa después de muchos años. Nosotros fuimos testigos de esos equipos que tenía aquí entrenando. Equipos a todo pulmón que se los llevaba allá a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a la Playa Miramar. Aquí los ponía a darles unas friegas. Recordar también que esa famosa identidad con los pelones. La verdad que todo un personaje, Franco Zúñiga, de esos amigos que deja el fútbol y que sin duda alguna son recordados con buena alegría, con entusiasmo. Es, él siempre lo ha dicho, puede ser querido por muchos, odiado por otros, pero al final de cuentas, el respeto siempre ahí está, ¿o no, doctor?
Yo creo que sí, mira, como te dije ahorita, Hugo, que llegaste, yo lo digo público, yo te quiero, o sea, yo soy muy expresivo, las cosas en el momento las tengo que expresar porque el agradecimiento así lo pide y lo exige. La amistad con el estadio es el nacimiento del porvenir de todos los futbolistas que caminamos en este estadio, porque este estadio, esta afición, este color me dio personalidad, me dio nombre y me dio economía. Entonces el agradecimiento va a ser eterno, abajo, arriba y en el cielo. Y muchos no lo saben, doctor. Usted es uno de los autores de los goles más bonitos en este inmueble. Ah, muchas gracias. ¿Recuerda ese gol? Sí, sí, pero ya sabes que no me gusta hablar del yoyo. Mejor platíquelo usted y yo nomás digo que ese está gol, bien. Ese gol de chilena que anotó cuando lindo. Defendía los colores celestes. Lindo. Hermoso. Lindo, lindo. Tu mejor gol, de hecho. Sí, gracias a Dios, sí, cierto. Pues ahí están las palabras de Franco Zúñiga, exentrenador de la Jaiba Brava del Tampico Madero, también de Águilas de Tamaulipas, exjugador de la Jaiba. Estará aquí con los análisis puntuales. El otro lado del comentario, sobre todo saber qué es lo que opina un director técnico. Y vamos a llevarles, recuerden, esta transmisión de Somos Barrio hasta todos los rincones de la República Mexicana para que se den cuenta de lo que es la Jaiba Brava. Una Jaiba Brava que va a mostrar caras nuevas también en este partido, porque por aquí vemos que ya están los refuerzos extranjeros en la lista que encabeza Gastón Obledo, y que esperemos los tres puntos se queden en casa, Eric Guajardo. Sí, esperemos que así sea. Ya prácticamente en la parte final del calentamiento los dos equipos, un calentamiento tranquilo, se aprovechó también para que cada uno de los patrocinadores regalaran souvenirs a la gente que se está dando cita en el Coloso de la Unidad Nacional. Una bonita noche es lo que se espera, Toño. Sí, la verdad que todos los ingredientes están para disfrutar de una bonita noche de fútbol ante un estadio que la verdad muy noble, un estadio que, como lo decías tú, no está al 100%, pero es increíble la forma en que se recuperó, y yo creo que vamos a disfrutar de un gran encuentro con un equipo de Tampico Madero que se ve con personalidad, que se ve con firmeza, y yo creo que hoy la gente va a salir contenta de este inmueble. Mi querido Franco, pues casi todo listo ya para que inicie el partido. Tú lo decías, la situación física cuenta mucho, y bueno, ojalá el equipo de la Jaiba aproveche esa circunstancia, ¿no? Fíjate que siempre he pensado yo que la personalidad física da mucho poder de decisión en un marcador. Yo creo que Tampico Madero, con la personalidad que estoy viendo en la cancha, se ve un equipo bien estructurado, primero físicamente, ojalá y que mentalmente estemos al 100, porque futbolísticamente van a pasar por encima de este equipo, que no tengo ninguna duda que en los primeros minutos vamos a ver un resultado favorable. Hoy en día, Franco, lo comentábamos, los métodos de preparación para los equipos de estas divisiones han cambiado mucho, y yo creo que también eso es importante, que el cuerpo técnico tenga las herramientas suficientes para preparar un equipo de cara a un torneo, ¿no? Sí, es importantísimo. Primero, no perder la visión, la plataforma que estamos parados, o sea, porque una cosa es el fútbol internacional, otra cosa es primera, Liga de Desarrollo y Segunda División. El futbolista que está en las divisiones inferiores está en el plan inductivo. Tenemos que formular un plan de trabajo para que ellos tengan una preparación primero académica, luego mental y luego técnica y táctica para poder rendir en el fútbol profesional, pero por mucho tiempo, porque hay chicos que llegan y desaparecen al cuarto para las 12 por la idiosincrasia donde están parados, no tienen educación, no tienen el valor entendido, el agradecimiento con el deporte, y finalmente el fútbol te la cobra la primera. Oye, Manuelito Hernández, el cielo se ve hermoso en el Coloso de la Unidad Nacional. Por ahí se asomaba un poquito la lluvia, el chipi chipi, se quita, se va, pero no deja de lucir espectacular todo el panorama para este arranque en casa del Club Deportivo Social Tampico Madero. Sí, la verdad que sí, es una estampa bonita el clima que se vive aquí en el sur de Tamaulipas. Un día raro, de repente lluvioso, de repente soleado. Hoy hemos tenido mucha actividad en diferentes escenarios, y que bueno, mañana los invitamos para que también a través de Somos Barrio esté presente en el partido de tercera división de Orgullo Sur TAM, 11 de la mañana, allá en el Estadio Olímpico de la Unidad Deportiva de Tampico, y a las 6:30 de la tarde con la Liga Mexicana de Fútbol Rápido, la escuadra de Marlins, que le mandamos un saludo a mi buen amigo Yair García, que siempre ha apostado a este deporte, y que no dudo que ande por aquí viviendo y sintiendo el fútbol profesional.
Y usted está viendo cada uno de sus patrocinadores que van ahí pasando. Mis amigos de Estadio Tamaulipas. El Ferrari azul que todo el mundo quiere y no. Y otros no tanto. Importantísimo será los primeros minutos de adaptación para el equipo del Tampico con la presión de la gente, ¿no? De la presión de jugar en casa, ingeniero. Sí, los primeros 15 minutos, y lo mencionaba antes de entrar a cuadro con Hugo Valderas, los primeros 15 minutos van a ser fundamentales para el Tampico Madero. Yo siento que a veces la presión que hace el jugar de local con esta gente, con esta afición que siempre apoya, siempre presiona, termina por afectar a veces, decíamos, un poco más al local que al visitante, pero también la escuadra de Inter Querétaro va a recibir la presión que nunca ha recibido en esta Liga Premier, Hugo Valderas. Así es, son 15 minutos vitales, 15 minutos donde podemos decir que la obligación de anotar ante su gente en un regreso, en su casa, empezar a tocar el esférico para manejar el partido a su favor es importantísimo. También es importantísimo que los jugadores mayores se hagan sentir. Se hagan sentir, ¿por qué? Porque son tomados en cuenta y porque ocupan también un puesto importante en este equipo. Hay jugadores también como Alberto García, que llega con una buena experiencia después de haber jugado en Liga de Expansión. ¿Qué decir también de Jaime González? Este jugador que ha mostrado pues buen oficio dentro del terreno de juego, no solo en el partido anterior, sino también en la pretemporada. Un jugador rápido, un jugador que tiene también buena pegada. Y también seguir muy de cerca al campeón del mundo sub-17 en el 2011, que también es otro de los mayores en este equipo, y que Gastón Obledo le da la confianza para que pueda salir enfundando esta casaca celeste. Bien lo comentas, ya hay un campeón sub-17 en la zona sur de Tamaulipas, en el Club Deportivo Social Tampico y Madero. Y bueno, ya nada más se queda los suplentes calentando, Hugo Valderas. Ya van los titulares, cada uno de ellos, a descansar, a entrar a ese túnel que a veces es corto, que como se critica, que le cae agua, etcétera, pero es el túnel por donde han salido grandes figuras en la zona sur de Tamaulipas. Y ya cuando regresen será para enfrentarse en el primer partido, Hugo Valderas, en esta Liga Premier como local. Y sabes qué es lo más bonito, Eric, Manuel, Toño, Franco, que hoy los chavos de aquí, los chavos de casa, los chavos de la zona, se muestren ante su familia, ante sus amigos, ante su gente. Qué bonito es defender la camisa celeste, qué bonito es defender la camisa de la Jaiba Brava. No es cualquier camisa, es una camisa que pesa en el fútbol mexicano. Tanto se ha quejado, tanto se ha dicho que no le dan oportunidad a los chavos de aquí. Hoy, ahí está, Jesús Moreno, la Chuya, capitán de este equipo, la responsabilidad de ser el líder, la responsabilidad de guiar a estos jugadores a ir por esos tres puntos. También en la banca está Chucho Vázquez, también está Chucho Hernández. ¿Qué decir de Francisco Martínez, que tal vez no es de aquí, pero es hecho en esta zona? Es hecho en el equipo de Orgullo Surtam. Un jugador zurdito de Ciudad Valle, San Luis Potosí, es de la región, es adoptado por esta zona. La verdad que un equipo que por fin tiene identidad y que esa identidad se tiene que mostrar desde el inicio. Sí, la verdad que sí. Va a estar interesante este partido y todo lo que bien mencionan. La gente ya se acerca ya al asunto del protocolo. Hay que estar pendiente a producción ahí lo que vaya a hacer la Terro en el inicio de este partido, porque después saludamos a un buen amigo Bonnie de Multimedios Televisión. Muchas gracias. Y bueno, es importante mencionar que es una fiesta hoy, independientemente de la división que juegues. Híjole, los colores son los que te representan, y que bueno, ojalá que este equipo vuelva a tener pronto los reflectores de la Liga de Expansión, que creo que para eso se trabaja, ingeniero. Ahora, la afición también tendrá su pelea a nivel nacional. Chihuahua metió a más de 15,000 personas el partido pasado en un partido también de la Liga Premier, y el Tampico Madero, este Club Deportivo Social Tampico y Madero, también tendrá su pelea para ver qué afición es la mejor en la Liga Premier. No se había visto tanta afición como en los partidos pasados del Tampico Madero.
digo, donde estaba también el presidente Vadillo, hoy Chihuahua también levanta la mano metiendo más de 15,000 personas en un estadio que es muy diferente, que tal vez en algunos escenarios de expansión no se ve, y también va a tener esa pelea el Tampico Madero, doctor Franco, en cuanto a la afición. Fíjate que es importante recalcar lo que pasa en Chihuahua, pero Chihuahua es una ciudad que está en este momento muy futbolera. Aparte que se aproxima el Mundial, ellos han hecho una inversión gubernamental muy fuerte, han hecho canchas, han hecho unas zonas de trabajo deportivas muy importantes, pero Tampico Madero es Tampico Madero por encima de todo. La afición va a venir poco a poco, se va a ir identificando con la necesidad de estar en otro nivel y vamos a esperar grandes cosas de la afición local. Bueno, ya parece ser que entran ya los dos equipos. Menos de 15 minutos para que arranque el partido, Manuel Hernández. Ya también tenemos las alineaciones del Inter de Querétaro, que va a salir en la portería con Almazán, Diego Almazán, Navarro Daniel en la defensa, capitán Eibal Rebollar, Aldo Estrada, Fernando Reyes, Luciano Espinosa, el propio Amin Giovanni, Armando Lucero, Alejandro Rodríguez, Armando Reyes, Emanuel Díaz como delantero. Ese es el cuadro del Inter de Querétaro, que es dirigido por Luis Muñoz y tiene de preparador físico a Ramiro Hernández y con su médico Alejandro Muñoz. ¿Qué tanto depende, doctor? ¿Qué tanto depende el direccionamiento técnico? Digo, usted conoce a un hombre como Gastón Obledo, ¿qué tanto le puede aportar a este equipo? Fíjate que es importante recalcar que muchas veces la experiencia es importante, pero más importante es la cultura. Es un tipo que se ha preparado, que ha estado en la división de honor, en primera división, que ha tenido roce como auxiliar, y bueno, el crecimiento lo ha llevado poco a poco. Yo creo que va a influir en el aspecto de experiencia para tener la calma suficiente. Por ejemplo, la remontada que hicieron en Celaya, que fue fundamental, yo creo que ahora su experiencia va a ser para que el futbolista, todo aquel futbolista que entra a un partido de fútbol, está nervioso. Entonces el técnico tiene que sembrar la calma para que saquemos un buen resultado. Bien lo comenta doctor Franco. Manuel Hernández, los últimos minutos antes de arrancar con el cotejo. Sí, ya se va a llevar a cabo. Seguimos ahí al ingeniero Vadillo, que vemos ahí en pantalla, que es precisamente allá va con Aterro, y vamos a ver qué hace el ingeniero, que es muy querido y es de la parte de esa identificación, esa identidad, por llamar de alguna forma, que se tiene con la afición y que la gente por supuesto lo quiere de esa forma, ¿no? Esa es la conexión que ha tenido Hugo Valderas, la conexión que ha tenido Vadillo con la gente, con la afición, y bueno, por supuesto con Aterro. Es que es un personaje del fútbol. Recordarlo cuando vino en aquel 2010 con la Jaiba Tusa, que vino Andrés Fassi, que vino como presidente, que en paz descanse, Lázaro Gallegos. Después regresa en el 2014 con Javier San Román. Quedan campeones en el 2016. Viene con Orlegui, desafortunadamente ya no sigue. Por eso la tercera la vencida. Una persona ligada al fútbol y que pues tiene un cariño enorme con esta plaza de Tampico Madero. Y bien lo comenta Manuel. Eso es lo que hace que haya una conexión con la afición. Porque es de esos directivos que se habla el tú por tú con el aficionado. De esos directivos que no se quedan callados. De esos directivos que les da la mano, que les da un abrazo, que les da un boleto. Muchas veces tal vez está mal dar un boleto, Eric. Pero si no te afecta nada, pues no perdemos tampoco nada nosotros. Mira, si son aficionados que van a presionar todo el tiempo, todo el partido, ¿por qué no darles? Es que la afición también es factor para la decisión del partido. La afición que presiona, que se mete, que va y le grita al jugador, obviamente lo termina que poner nervioso. Digo, a veces nosotros estando aquí nos hablan, nos gritan, pues nos destantean un poco de lo que estamos haciendo. Imagínate el jugador que recibe la atención los 90 minutos, Hugo Valderas. Fíjate, Manuel Hernández, no se me olvida un detalle de Enrique Vadillo. Aquella final del 2011 de México Sub-17 en el Estadio Azteca, cuando enfrentaban a Uruguay, dos camiones de la zona sur de Tamaulipas hicieron el viaje para ir a apoyar a Julio Enrique Gómez, el jugador oriundo de la Borreguera, la momia, después de haber anotado aquel golazo en el territorio Santos Modelo, cuando le da el pase al conjunto que dirige Raúl Gutiérrez a la final. Llegamos allá todos los aficionados y prensa, y adivina qué, Manuel, los boletos que teníamos no eran válidos. ¿Sabes quién
consiguió los boletos para que los dos camiones de Tampico entraran al estadio, y de manera gratuita, sin comprarlo, sin comprar el boleto, Enrique Vadillo. Sí, la verdad que sí me acuerdo de él, de ese detalle. El día que todo el mundo te conoció, ¿no? Por Fox Sports, bien, Odin Shine, el señor. El señor se roza con gente así nada más. Estamos a minutos de comenzar ya este partido. Ya los árbitros por ahí los vi saliendo y por supuesto buscando la mejor, apurando también los jugadores porque se lleva un protocolo también aquí en la Liga Premier. Saludos a Juancho Hernández, a Raúl Maya, saludos desde Salina Cruz, Oaxaca, de parte de la Jaiba, Ciudad Madero, mucho a Orlando Gallegos, mucho humo de Franco, dice Víctor Ortega, vamos Jaiba Brava, hoy ganamos. ¿Quién está también aquí? Arriba la Jaiba Brava, vamos a ganar. Alan Valentín, la Jaiba es y será pura moda, dice César Acosta, respetable su opinión. Saludos desde Colima, familia Rocha, muchas gracias. Y a toda la raza que está, pues, conectada. Son ya las 7 de la tarde con 51 minutos. El partido está pactado a las 8 de la noche. Y es que están ya a punto de salir las dos escuadras. A punto de que esto comience. Que esta página que se titula Club Deportivo y Social Tampico Madero empiece a escribir su propia historia. Y esa historia tiene un objetivo. Esa historia tiene una meta, que es estar primero en la Liga de Expansión y posteriormente en la primera división, en el Básico Circuito, en la Liga MX. Eso sueñan muchos aficionados al Tampico Madero y por supuesto nosotros también, a los que queremos los colores celestes. Y hoy, a través de Somos Barrio, que por cierto públicamente quiero agradecer la confianza directiva que encabeza Enrique Vadillo por permitir transmitir el partido a través de esta plataforma, a través de Facebook, a través de Twitch, a través de YouTube, donde quiera que estemos, muchísimas gracias a toda la gente que estará con nosotros disfrutando. Comparta esta transmisión, comparta este partido para que seamos más y que lleguen a todos los rincones de todo México y más allá de nuestras fronteras en esta historia que se llama Jaiba Brava. Ahí están ya a punto de salir ya los dos equipos. Ya vemos el banderín de la Liga Premier y a la distancia los dos equipos formados, el equipo de Inter Querétaro. Ya lo platicamos un poquito de lo que significa este club y lo que quiere hacer este club. Ahí estamos viendo ya parte de esta afición, la Terro ya cantando. Y bueno, saludo a mi amigo Carlitos Juárez, un abrazo mi amigo Carlitos Juárez. A Elia Par, la Parque, también nos saludamos a José López Marres, mis amigos de Televisa. Ok, están tomando cuando en este momento, señores, en este momento se oye el himno de la Liga Premier. El equipo del Tampico Madero, el Club y Deportivo Social Tampico Madero, es fundamental y es la estampa. Eso es lo que se pinta, el color celeste que se lleva en la sangre, el color celeste que se lleva en el ADN. Esta es la Jaiba Brava regresando. Mucho lo damos ya por muerto, mucho lo damos ya en un cementerio. Hoy de nueva cuenta, la escuadra del TEM, en este caso la escuadra del Club Deportivo Social Tampico Madero, está de vuelta, ingeniero. Mira, hay que ser honestos, y lo platicaba ahorita con Valderas, esto a lo mejor pudiera representar una multa para el Club Deportivo Social Tampico Madero, pero es algo que siempre Vadillo ha permitido porque es un espectáculo esta afición, cómo apoya, cómo alienta, cómo busca, y por qué no dejar que demuestren la pasión al máximo, al 100%. Enorme el recibimiento por parte de la Terrorizer al Club Deportivo Social Tampico Madero, Hugo Valderas.
esto es lo que se esperaba. Esto es lo que se esperaba de la Terrorizer, un recibimiento de esta manera. Vaya que se extrañaba. Y se extrañaba muchísimo porque esto solamente lo vivimos o lo podemos vivir en la Liga de Segunda División, la Liga Premier. ¿Por qué, Toño? Porque en la Liga de Expansión esto está prohibido. ¿Por qué está prohibido en Expansión y en Segunda no? Para que todo mundo lo conozca. No, también en Segunda está prohibido, pero son más accesibles y las multas son mucho más bajas. Pero mira, lo que estamos viendo, que también la Terro se organiza e inmediatamente, si te estás dando cuenta, están sacando los papeles que aventaron al terreno de juego, porque bien saben que pueden perjudicar al equipo. Yo creo que en el ambiente, yo creo que eso es bueno, porque prende la gente, pero sí hay que decirlo, ¿no? O sea, es, al final de cuentas, una falta administrativa, pero bueno, como tú decías, Eric, vale la pena, ¿no? Y vale la pena porque desde antes de que arranque el balón, Hugo Valderas ya sintió el Inter de Querétaro lo que se siente estar en el Estadio Tamaulipas. Y no solo el Inter, Eric, también los jugadores de la Jaiba, porque ellos lo están sintiendo también por primera vez. Y esperemos no les tiemblen las piernas, esperemos no se pongan nerviosos, esperemos y hagan valer esa camisa celeste que traen. ¿No, mi Doc? ¿Qué les dice usted cuando pasa esto? No, es una cosa hermosa, es la primera vez, te lo aseguro, que cualquier jugador del Tampico Madero que está en la cancha en este instante lo está sintiendo lo que es primera. Esa es la diferencia de las aficiones a nivel nacional, que Tampico Madero, aunque haya un aficionado, hay emoción, hay locura y hay mucha pasión. Es correcto, todo listo. Repaso un poco las alineaciones. En la portería, el Club Deportivo Social Tampico Madero se saldrá con Aurelio Marco Millán. Sale con Alejandro González, con Javier Hernández, con Alejandro Moreno, la Chuya Moreno, el capitán de la zona sur de Tamaulipas, con Francisco Vázquez, con Alfredo Muñoz, Francisco Ramos, Omar Vidaña, Josué Otello, Iñaki Castillo y Alberto García, todos comandados por Ángel Gastón Obledo, el director técnico del Club Deportivo Social Tampico y Madero. Tú ya tienes la lista del cuerpo arbitral, mi querido Toño Valdera. Sí, el árbitro central, como ya lo habíamos dicho, es Julio Duarte. Alejandro Sánchez como asistente número 1, Cristian Echartea como asistente número 2, Óscar Guadalupe Mejía como asistente, como cuarto oficial, perdón. Todo listo, yo voy a dejar a mi compañero amigo Manuel Hernández con la narración de estos primeros 45 minutos en el arranque del Club Deportivo Social Tampico y Madero, en el primer partido en el Estadio Tamaulipas de muchos de los jugadores de esta Jaiba Brava, de este Tampico Madero. Te dejo, Manuel Hernández, con los primeros 45 minutos, que ya está a punto de arrancar la pasión en el Estadio Tamaulipas. Muchísimas gracias, ingeniero Eric Guacardo, y a todo este equipo de trabajo que está comandado por Eric García en el máster, él desde Michoacán para el mundo. Humberto Mesa en la cámara número 2, allá en la cancha. Jesús González también en la cámara 3. Carlito Rojas en el switcher y dirección de cámaras. El señor Ángel Maya, el ángel del gol, y por supuesto todos en el micrófono. Invitados de lujo, un especialista como el doctor Franco Zúñiga, que lo quiere la gente. Así como también un analista arbitral de lujo como es Toño Valderas. Un analista de muchos años en el fútbol, en el periodismo, como es Hugo Valderas. Y por supuesto, el señor, el crack del micrófono, la voz que todo Tamaulipas quiere, de Guajardo. Y un servidor, Manuel Hernández, muchísimas gracias a la raza que está conectada. Más de 800 personas ya disfrutando de este partido. Más lo que se está a agregar. Ahí está a punto de escribirse esa historia, de comenzar este equipo del Club Deportivo Social Tampico Madero. El árbitro checa su cronómetro, que todo esté en orden, que todo esté listo. Silbatazo del árbitro. Arranca los primeros 45 minutos. Cuando se equivoca rápido en la salida, usted está viviendo y está sintiendo el fútbol de la Liga Premier Serie A a través de Somos Barrio. Una página que por supuesto hoy cumple objetivos, metas, al llegar a esta división, y qué mejor con estos colores del Tampico Madero. Allá va la escuadra azul, el equipo de Querétaro, que viene en el fondo a la barrida para mandar la pelota a servicio lateral. Va a ser importante cómo se va a acomodar el equipo visitante y cómo se va a acomodar, por supuesto, también el equipo local en estos primeros minutos.
¿Quién se mueve? ¿Quién la pide? Son cinco adentro del área. Va a ser un servicio largo. No, ahí va atrasito del área. Se cruza el defensor y va a ser servicio de esquina. Dice el árbitro. Y es pelota que va a manejar la escuadra de Inter Querétaro. Que ya lo decíamos. A ver cómo se comporta. A ver cómo lo hace después de sentir el Tamaulipas en este recibimiento espectacular por parte de la afición. Ahí muy cerca, el árbitro dice tranquilos, va a venir el servicio de esquina, son cuatro dentro del área, viene el centro, primer palo, Millán dice aquí estoy, y rápidamente sale jugando, pelota, velocidad, va a llamar el conjunto del Tampico Madero, ya se escapa, es playera número 7, tratando Vázquez conectar y no alcanzó, la defensa se cae, el nerviosismo está de punta, la recupera ya Chuyía Moreno, y se va a buscar tener conectar. Nervioso hasta el momento el equipo Querétaro, así lo siento yo, Hugo Valderas. Así es, salió un poco nervioso a este encuentro, pero también hay que resaltar el empuje, el arranque de este cuadro celeste. Vemos que tanto por las bandas como por el centro están buscando penetrar la meta enemiga. Sobre todo darle peligro. Vemos ahí a Gastón Obledo que ya se paró de inmediato ahí en la zona técnica para decirles eso, vayan con todo, empujen. Y es lo que les decía también Jesús Moreno en un grito, en una pausa que tuvo el partido, les decía a sus compañeros que fueran hacia adelante. Es correcto, muy bien. Doctor Franco Zúñiga, ¿qué decir los jugadores después de vivir este entorno de recibimiento para que no se pongan nerviosos? Lo que pasa es que es el sentimiento de que cualquier jugador, hasta Maradona en el Mundial, declaró que estaba nervioso. Los primeros 5 minutos son fundamentales, pero vamos a comenzar a ver fútbol después del minuto 15. La única desventaja es que Querétaro, como viene de altura, corre un poco más. El efecto le va a dar hasta el minuto 35, se va a ver un cambio muy radical en la posesión de la pelota. Es correcto, cuando viene la barrida, ya tratando de conectar con Iñaki. Playera número 22 de los pelones que tiene esta escuadra celeste. El Club Deportivo Social Tampico Madero, en tres cuartos de cancha, empezando a conectar, en cortito, acompaña, viene, allá va la pelota, va el conjunto celeste, sobre el fondo, va a venir el centro, en la pelota quedó viva, contra remate, la barrida oportuna del defensor, ataca la Jaiba Brava, empieza a girar sus tenazas, viene el disparo de Moreno, por un lado, aparece el Capi Jesús Moreno, playera número 6 para pegarle derecha. Pasa por un lado, aquí la repetición de la jugada. En la segunda instancia, primero el esférico filtrado. Ahí el arquero la deja, rechaza y la alcanza a tocar la Chuya. ¡Uf! Hugo Valderas. ¡Qué jugada más clara tuvimos! ¡Qué jugada también nos hace emocionar! Y al final la Chuya, como lo comentas Manuel, termina por lanzar ese balón hacia un lado de la portería que defiende este arquero que sale con uniforme naranja. Pero lo importante es que ya se terminó la primera jugada, lo importante que ya llegaron y lo importante que ya está sintiendo también el rival, que es el ataque celeste. Pisa fuerte. El Tampico Madero, recuperar el férico, parece falta, sí es falta. Es falta a favor de la escuadra de Celeste. Aquí vemos la repetición de esta jugada. Ahí en esquinita, sí llegó tarde. Recupera la pelota y es la falta. ¿Pero qué pasó? ¿No fue al revés, Toño? ¿Qué pasó? Antes de la falta hubo otra infracción. Yo creo que eso fue lo que señaló el árbitro asistente. Por ahí ya el cuarto oficial también se acerca con el central, algo se comunican. Al parecer todo está tranquilo, pero bueno, el árbitro decide marcar una falta a favor del equipo de Querétaro. Doctor Franco Zúñiga, lo importante que es, y ya lo vimos, que el campo o el césped esté mojado, bota muchísimo el balón y se llega a alargar un poco, le va a complicar también a los jugadores el que el césped esté un poquito mojado, la grama del estadio Tamaulipas. Fíjate que es mejor jugar con pasto mojado porque la pelota se maneja más rápido. Cuando tienes un equipo técnico, el perfil de la rapidez del balón te da la ventaja de poder construir hacia adelante una posición ofensiva. Tampico Madero está alargando la cancha en una zona muy pequeña. Están recuperando la pelota en la zona más alta. Le meten la presión en base al error del equipo visitante. Vamos a darle un poquito más de tiempo para poder analizar mejor.
Es correcto. Viene pelota que va a tener la escuadra del Club Deportivo Social Tampico Madero. Qué bonito uniforme, la verdad, ¿eh? Ya viéndolo en vivo, está hermoso. Allá va el cuadro celeste. Es Pepe Vázquez el hombre que le va a pegar esa pelota a la distancia. Así lo identifico. Vamos, estamos rebasando ya el minuto 6 de esta primera parte. Va a venir el centro, el corazón del área, y la pelota queda viva. Parecía falta, el árbitro dice que no hay nada, estaba muy cerca. Cuando trataba de encontrar ese esférico en el servicio que estaba haciendo el equipo del Tampico Madero. Otra vez con Iñaki. ¿Quién se mueve? ¿Quién la pide? Allá va la pelota, servicio largo. Prefiere aguantar. Apoya mejor con Jesús Moreno. Allá va la Chuya, prefiere aguantar el Capi. Y le va a dar la vuelta, sí. Tranquilidad ya con Millán para jugar y tratar de darle vida a esta escuadra celeste y darle un poquito de oxígeno. Cruza medio campo, allá va el Tampico Madero, buena pelota, bien la defensa en el despeje con de pierna zurda. ¿Quién la pone en el césped? ¿Quién la vuelve a manejar? ¿Quién la controla? ¿Va a ser el equipo visitante? Nadie la puede poner en el césped para darle una buena avenida, un buen sector, un buen caminito a la que será la cabaña rival. Estrada, el jugador de Querétaro, Inter. Pelota filtrada, viene la marca. Algo que vimos en la zona defensiva del equipo del Tampico Madero. Algunas inconsistencias, sobre todo en los goles. Los primeros tres goles que recibió allá en Celaya. Y a ver cómo se comporta ahora. Esa apoya mejor atrás. Adelante, Valderas. Tengo entendido que este defensa central, camisa 21, David Oteo, es hijo de David Oteo, exjugador de los Pumas, por ahí también de los Tigres, en la década de los 90s. Por ahí te tocó muchas veces coincidir con él, Toño, ¿no? Con David Oteo. Sí, por supuesto, con Pumas me tocó estar en partidos donde él jugaba. Cuidado, aquí venía el Tampico Madero, pero no alcanzó a darle. Ahí está. En esa jugada otra vez con Tonteo. David para en cortito, acompaña bien, corolonga la pelota. ¿Quién la pone? ¿Quién la tranquiliza? No, va a ser hacia donde aparece Millán. Estamos ya en el minuto 8:30 de esta primera parte. Usted está viviendo y está sintiendo, doctor Franco Zúñiga. Fíjate, Manuel, que el Tampico Madero está pecando del entusiasmo. Como que la obligación de anotar el primer gol rebasa el sentimiento de jugar al fútbol ordenado. Estamos atacando, estamos insistiendo, pero sin orden. Queremos recuperar la pelota antes de tener la posesión. Ya queremos definir. Yo creo que Tampico Madero tiene la característica de tener la posesión en un estadio que pesa. Hay que matar las piernas para que el resultado se vea en el tiempo. Es correcto. Revolucionado el equipo hasta el momento, los primeros minutos. Y el árbitro tranquilo hasta el momento, Toño. Sí, el árbitro tranquilo, únicamente una falta por parte de Tampico, una por parte de Querétaro. El partido relativamente limpio hasta el momento. Muy bien. Va a venir el despeje largo del arquero. Y dice el árbitro, tranquilos, a ver qué es lo que está diciendo. Ah, ok, que no haya grito. El grito de la afición al momento del despeje del arquero del conjunto de Querétaro, Diego Almazán. Ok, no hay que decirlo. Hay que recordarle a la afición que son tres llamadas de atención y sí se corre el riesgo de poder suspender el partido. Eso es algo que ya está establecido, así es que, bueno, tienen que tener cuidado la afición. Y aparte multa, ¿no? Aparte la multa. Aplica, no sé si ahí aplique, Manuel, digo, también para que nos explique Toño, aparte de multa, ¿aplica veto o no aplica veto? No, únicamente multa. Si esto se repetía constantemente en los partidos, probablemente sí pueda haber un veto más adelante, pero ahorita por lo pronto sí corre el riesgo de meterle una multa e inclusive suspender el partido si persiste este grito homofóbico. Sí. Se suspende por una cierta cantidad de minutos y en dado caso de que vuelvan a rescindir, lo pueden hasta dar por finalizado, mi querido Toño. Así es correcto lo que dices tú, Eric. Bueno, pues ya se va a poner la pelota en movimiento, dice el árbitro. Y ojalá que ya no se repita este grito aquí en el Tamaulipas, ya no pasó nada. Es importante que el sonido local le haga la invitación a la gente, que ayude también para que la gente esté enterada que pueden perjudicar al equipo, ¿no? Por ahí escuchábamos precisamente ese comunicado para que la gente esté pendiente. Estamos en el minuto 10 de esta primera parte, el marcador nos indica todavía 0-0.
Marcador Viso Sport. Uniformes deportivos. Diseños exclusivos. Muchas gracias, mis amigos de Viso. Nos indica que el marcador está 0-0 entre el Tampico y el conjunto de Inter Querétaro. Millán abre la pelota donde aparece Hernández. Abid Hernández le da la vuelta otra vez donde aparece el capitán Jesús Moreno. Atrás empezar a acompañar, ya lo decía el doctor, un poco revolucionado. Inter espera un poco más también en su propia zona para no darle tranquilidad al Tampico de poder atacar. Hernández, allá va el tocayo de apellido. Toca hacia atrás. Moreno es el hombre que le puede dar otra salida importante al conjunto del Tampico. Con David Oteo. Hace la finta, entra al área, manda el centro, el derechazo, arriba. Ahí está la jugada por el conjunto de el Tampico Madero. Era el playera número 26, Alberto García. Ingeniero. Mira, hay algo que comentar y lo iba a comentar con el doctor Franco Zúñiga. El Tampico Madero tratando de atacar. Se desprende muy fácilmente y luego limpia, pero hay que esperar a que salga una de sus laterales o uno de los extremos del Querétaro para poder comerse a alguna persona y poder tratar de salir con superioridad numérica. Limpian muy bien atrás en la zona de en la zona bajo, en el primer tercio de campo, pero ya después le cuesta un poquito la operancia ofensiva al Tampico Madero. Fíjate que le comentaba a Valderas, Tampico Madero debe tener la posesión en la defensiva, porque posesión defensiva tenemos un 4 contra 2, un 5 contra 1. Cuando pasamos la media cancha que vamos a tener la posesión defensiva, se tiran las dos puntas contrarias, entonces tenemos mayoría a la ofensiva y tenemos que jugar de dos toques, pase a profundidad para tener buena definición. Como llegamos ahorita, llegamos de 7 toques, tuvimos la primera opción clara de gol, tendría que haber rematado de cabeza, iríamos ganando 1-0. Muy bien, pues ahí está, excelente el doctor Franco Zúñiga, desmenuzando junto con Hugo Valderas, con Toño Valderas, por supuesto. El ingeniero de la Morris, Eric Guajardo. Pelota que va a tener Iñaki para meter una pelota venenosa. Iñaki Castillo, playeras 22. Son 5 dentro del área. Afuerita del área chica están todos los rematadores del equipo del Tampico Madero. Allá va Iñaki de zurda, segundo palo. ¿Quién remata? La pelota pasa de largo. El rebote le favorece todavía a Moreno. Se quita el primero, va por el segundo, manda el centro, segundo palo, el cabezazo, la deja ahí. Finta, derechazo, gol. ¡Gol! Del Tampico Madero. Apareció Francisco Ramos, número 10, para meter la pelota hasta el fondo. Aquí la repetición, cómo se vive, cómo la encuentra, pum, derechazo hasta el fondo, ingeniero Hugo Valderas, despertó y explotó el Tamaulipas. Y por primera vez en el Coloso de la Unidad Nacional, me emociono porque llegó el gol de los celestes. Qué tremendo cañonazo de pierna izquierda que por poco irrumpe las redes de este portero que tiene el conjunto de Querétaro. La verdad que el aterro explotó de alegría, Eric, y todos aquí también en el palco brincamos con esa primera anotación de los celestes. Apareció el de 21 años, el de Nuevo León. Vemos la repetición, la jugada por la banda derecha por Vázquez. Luego vendría el recentro, la pelota que pasaba y así el de Nuevo León. Alan Francisco Ramos, la finta es muy buena, ¿no? Muy bueno también el desborde por parte de Vázquez, que sacó el centro, la puso en el cielo, la finta. Y el de Nuevo León, el de 21 años, el de 77 kilos de peso, ya puso al Tampico Madero arriba 1-0 en el marcador, doctor Franco Zúñiga. Fíjate que fue una anotación que estábamos esperando. Tampico Madero con buena posesión por las bandas en una jugada a balón parado. Le comentaba a Valdera, la van a tirar al segundo palo y la pelota ganada por arriba siempre termina en gol. Yo creo que Querétaro ya le está pesando. Es un equipo muy tosudo, un equipo muy pesado, un equipo que no sabe las marcas por zona, está dando unos espacios. Juegan 30, 40 metros cuando no tienen los cambios de ritmo necesarios para hacer una chique. Y Tampico Madero, que se siente en casa, en base a la motivación, ya vamos ganando el partido. 1-0 y la gente emocionada por el primer gol.
¿Cómo hay que tomarlo, Hugo Valderas? Ya es momento de que ahora sí, tanto los celestes como lo que les está pidiendo Gastón Obledo, se haga presente. Lo hemos comentado desde antes en la previa. Los primeros 15 minutos eran vitales y el gol cayó antes de los primeros 15 minutos. Fundamental que cayera en este tiempo, porque ahora sí, el Tampico Madero va a tener toda la calma del mundo, Toño Valderas, para poder hacer lo que quiera en el terreno de juego, para desesperar al rival, para manejar el esférico a su modo, para poder controlar y sobre todo, si es que quiere lograr su objetivo, que es llevarse los 3 puntos aquí en casa. Así es, efectivamente, Hugo, yo creo que las condiciones las tiene totalmente a favor el equipo de la Jaiba Brava del Tampico Madero, la afición apoyándolo impresionantemente, con un gol a favor ya, con un dominio total al equipo de Inter de Querétaro. Yo creo que más no se puede pedir, tiene todos los ingredientes para sacar una buena victoria esta noche aquí en el Tamaulipas. Doctor Franco Zíñiga, adelantó líneas el Tampico Madero, le sirvió porque no ha contragolpeado tampoco el Inter de Querétaro, estaba muy metido atrás y ahora la necesidad lo va a tener que obligar a ir al frente y tratar de generar peligro sobre la meta del propio equipo del Tampico Madero. Fíjate que te comentaba, es un equipo muy pesado, es muy tosudo. No tienen posesión de la pelota porque no tienen resistencia física. Se les ve que les pesa salir, solo salen con el pelotazo. Va bien con la pelota aérea, pero eso no basta para jugar al fútbol profesional. El Tampico Madero poco a poco va creciendo, poco a poco va avanzando. Es una tarde, una noche, mínimo 5-0. No sé si lo ha notado, doctor. Pocos sabemos leer los esquemas, pocos. La Jaiba arranca cuando tiene posesión el rival con un 4-5-1 y cuando ataca se va con un 3-5-2. ¿Esto en qué beneficia o en qué perjudica? No, te beneficia de todas. Cuando quieres ser ofensivo, cambia la línea. Cuando un 4 se va al ataque, se convierte en 5 y el 5 puede ser el 6 y el 7 se convierte en interior y aparecen las puntas, porque Tampico Madero está jugando por las bandas. Vuela con el 2 que se convierte en carrilero y eso cambia un esquema totalmente ofensivo. Lo que pasa es que la misma ansiedad, la misma emoción que traen encima de ver un estadio como si fuera de primera división, porque ellos no han jugado en un escenario como este, ¿eh? Entonces los viste en base a la emoción y tenían la necesidad de encontrar el primer gol. Yo creo que ahora poco a poco van a tener una posesión totalmente defensiva, va a ser un esquema de partido netamente en posesión, van a caer suficientes goles, es una noche tranquila porque Querétaro, te lo digo honestamente, es un equipo muy tosudo, muy lento, muy malo técnicamente. Una jugada limpia, Toño, la que vimos del gol para el Tampico Madero. Sí, totalmente limpia, no hubo ninguna infracción. Yo creo que el gol fue bien, reglamentariamente bien ejecutado. Cuando vemos por ahí un accidente, mi querido Eric Guajardo, ahí en el tiro de esquina. Sí, Aldo Estrada, por pelear el esférico, se cae en el túnel y se llevó un fuerte golpe en la cabeza. Creo que ya lo están atendiendo ahí nuestros amigos de ASL. Los dos cuerpos técnicos, tanto como el de Inter de Querétaro como el del Club Deportivo Celta, Pico y Madero, se acercaron a atender al propio Aldo Estrada, playera número 6 de ese equipo de Inter de Querétaro, Manuel. Sí, ojalá que no sea nada de cuidado en esta jugada que se presentó. Saludamos a todos los patrocinadores que están pendientes, por supuesto, de esta transmisión, los amigos de Estadio Tamaulipas, el Ferrari azul que todo mundo odia y quiere en el fútbol amateur, todo mundo le quiere ganar, pero pocos. Pues si no es que ninguno le ha ganado. ¿Sí le han ganado? ¿Sí le han ganado a Estadio Tamaulipas? No, sí le han ganado, ¿verdad? ¿En dónde? En el fútbol. Han ganado en torneos. Ha perdido torneos. En el Polvorín solamente una derrota en los últimos 105 partidos. Es correcto. Pues ahí fue está. Y fue contra esta Jaiba Brava. Ah, muy bien. Ahí está. También los amigos del boliche. Están calentando los rivales, ¿eh? Están calentando ya los rivales para ver el movimiento forzoso. ¿Me vas a llevar a jugar a boliche? Cuando quieras pasar la increíble, hay que ir con nuestros amigos de Incredible. La verdad, lo mejor en boliche en la zona sur de Tamaulipas. Y es que aparte del boliche, también puedes hacer diferentes actividades o llevar a los niños a hacer diferentes actividades. Manuel Hernández, parece ser que el propio Aldo Estrada del Inter de Querétaro no va a continuar. Cambio está pidiendo el cuerpo médico del equipo visitante. Saludamos a nuestro amigo Isa Montemayor, también gran bolichista, que ahí va, se prepara él y su hija para poder asistir a campeonatos nacionales. Saludamos a la familia Montemayor, grandes bolichistas de la zona. Sí, ya se va a poner la pelota en movimiento.
el servicio de manos que va a tener Inter Querétaro. ¿Quién la pide? Ya cruzamos los minutos 20 de esta primera parte. 1-0 está ganando el Club Deportivo Social Tampico Madero. Esta es la Liga Premier, Serie A. Antes llamada Segunda División. Saludamos, por cierto, a su presidente Pepe Vázquez. Muchos años trabajando en esta división, tratando de hacerla competitiva con extranjeros que le das más, que le das menos. Pero bueno, Pepe Vázquez, doctor, muchos años ya en esta división, ¿no? Como presidente de ese organismo, ahora como llamada Liga Premier. Sí, ya tiene más de 10 años el señor Pepe Vázquez. De una u otra manera ha hecho una buena gestión. Lo que no yo puedo aceptar es lo de menores y que por un año, por un mes eres mayor. Y ahora con los extranjeros, bueno, es para darle más presencia a la segunda división y que tengan mejor fútbol. Sí, la verdad que sí. Toño, ¿quieres decir algo, Toñito? Sí, Gastón Obledo estaba un poco molesto por ahí con el asistente número 1 en un saque de banda que concedió a favor del equipo de Querétaro hace unos instantes. Y me parece que tenía razón Gastón Obledo. Al final le había pegado en la cabeza a un jugador del equipo de Querétaro. Bueno, ahí está la pelota. ¡Mira el derechazo! ¡Goloso! ¡Gol! ¡Del Tampico Madero! ¡Goloso de la Jaiba Brava! ¡Vaya forma de pegarle! ¿Y quién más? El playero número 7, Pepe Vázquez, de esta forma, ve usted dónde la pone. Adiós. Recupera el esférico, la alcanza a tocar, se la lleva y sacó el tiro. Ingeniero. Ya no sé si emocionarme, Manuel, o alegrarme, pero ese agarrón de pierna que me dio Eric Guajardo con ese tremendo golazo, la verdad que no lo cambio por nada, ¿eh? A un golazo por parte de Francisco Vázquez. Les voy a decir algo. Ahí es donde jugaba Aldo Estrada, el jugador que se fue a estampar por el banderín derecho. En esa posición tardó una eternidad en hacer el cambio el Inter de Querétaro. Lo aprovechó el Club Deportivo Social Tampico y Madero. Y 2-0 ya lo va ganando el conjunto local, Manuel Hernández. Doctor. Doctor Franco Zúñiga, cayó el segundo. Ya de que un golazo, pero más que el gol, la pared del jugador número 22, Iñaki, que fue fundamental porque le dio el tiempo y el espacio. Cuando decide el chico pegarle a gol, la verdad se armó de mucho valor porque fue a trabar la pierna y sale prácticamente un cañonazo al ángulo. Fantástico el gol del Tampico Madero en un estadio que parece que está regresando a los ayeres. Toño Valderas, cayó el segundo para el Tampico Madero. ¿Tu opinión, Toñito? Sí, la verdad que ya se veía venir. Yo creo que el equipo estaba presionando y, como dice Eric Guajardo, aprovechó muy bien la ausencia de este jugador que desgraciadamente se accidentó, Aldo Estrada. Y bueno, pues estamos viendo que por ahí hay problemas en la banca de Querétaro. Algo está sucediendo por ahí con uno de los asistentes que está fuera de las gradas. El cuarto oficial por ahí le decía algo al de seguridad. Ahí estamos viendo que sigue el diálogo con gente que están ahí de la transmisión, o no sé si sean comentaristas, los que están de rojo, pero algo sucede ahí. Es el equipo de seguridad de médica. Sí. Bueno, va a ser servicio de esquina que va a tener la escuadra del Tampico Madero. Ya son 3 goles por parte de José Francisco Vázquez en el torneo, Manuel Hernández. El de San Luis Potosí nos regaló un golazo en el ángulo. Nada que hacer para el arquero Diego Almazán. Y 2-0, ¿no? Con la esperanza de que sea una goleada aquí en el estadio Tamaulipas. Sí, ya estamos en el minuto 25 prácticamente de esa primera parte. 2-0 está el marcador. Iñaki Castillo en el centro. El cabezazo a la defensa. Todavía la recupera el conjunto celeste. Empezando a tocar otra vez con Iñaki. No hay posición adelantada. Le hace la pasada a Pepe Vázquez. Lleva para él. Pepe con quien hace la finta. Por derecha e izquierda, dice el árbitro, que hay posición adelantada. Fuera de lugar, Hugo Valderas. Qué bonito lo bonito, Manuel Hernández. Invitamos a toda la gente que nos está siguiendo en esta transmisión a través de Somos Barrio a que comparta, que le dé like, a que nos mande sus estrellitas. Estamos llegando hasta todos los rincones de la República Mexicana. Todos se están enterando de la Jaiba Brava porque aquí en Somos Barrio les estamos llevando los pormenores desde el Coloso de la Unidad Nacional. Es partido de la fecha 2 de la Liga Premier de la Segunda División Profesional y el Tampico Madero, el Club Deportivo y Social Tampico Madero, ganando 2-0. Sí,
2-0. Tres cuartos de cancha, territorio todavía del equipo visitante. Recupera bien Moreno, le da la vuelta. Toca, de nueva cuenta con Hernández. El Tampico, Tampico, usted escúchelo. Este es el Tamaulipas. Hacia adelante, tratando de conectar el equipo celeste, el equipo local. De nueva cuenta el rebote. Donde aparece Vázquez. Hace una finta. Toca mejor con un compañero para poder tenerla. A ver si pueden darme una toma de la Terrorizer. A ver quién ahí, la producción. Ahí está. Fíjense nada más. Con la telepatía lo pedí esa toma. Muchas gracias, Ernie García y el señor Angelito Maya en la producción esa noche. Con la Terrorizer, café secado. Iñaki. Tres cuartos de cancha. Te alcanza a tocar con Moreno. Otra vez la pelota con el Cape. Servicio hacia adelante, ¿con quién conecta? No alcanzó, ya la recupera. El cuadro del Tampico, se cruza bien la chulla. Bien Moreno, bien Moreno. Me ha gustado Moreno este partido y el anterior, Hugo. Muy bien, la verdad que ha mostrado liderazgo, ha mostrado también oficio ahí en la contención del conjunto celeste y además portando el café de capitán y haciéndolo como debe de ser un líder. ¡Cabezazo! Muñoz, playera número 8. Vemos la repetición de la jugada, el servicio. Controla el centro, el cabezazo. Avesó las redes. El Tampico Madero está anotando el tercero de esta noche. Otra vez explotó el Tamaulipas. Me emociono, Manuel, me emociono. Dicen así todos también aquí los aficionados que están en butaca, que están en las gradas, que están en los palcos. Bueno, en los palcos nada más estamos transmitiendo nosotros, pero la verdad que ya nos estamos emocionando además con este tercer gol de la Jaiba Brava. Ya esto ya no huele, apesta a goleada. Doctor Franco Zúñiga, cayó el tercero para los celestes. ¿Qué te parece, Manuel? ¿Te acuerdas que dijimos que la corpulencia física iba a marcar una diferencia? Tampico Madero se ve con una personalidad bárbara. Tiene una posición que le da la tranquilidad después del minuto 15. Y ahora simplemente hay que aprender los conceptos, comenzar a abrir la cancha, tener la posición, jugar a dos toques, un toque. No desesperarse, simplemente practicar lo que estás haciendo en el entrenamiento para tener contundencia y acrecentar la confianza de este equipo para los próximos compromisos. Cobra rápido el Tampico en servicio de esquina. Te voy con el comentario de Toño y de Eric. La pelota queda corta, ¿quién la remata? Va a ser la defensa que la saca, aunque todavía recupera el conjunto del Tampico en tres cuartos de cancha. El pelotazo, ahora sí. Ingeniero, ¿qué te pareció el tercer gol? Apareció Alejandro Benjamín Muñoz, el primer autor de un gol del Club Deportivo Social Tampico de Madero, y vuelve a aparecer ahora para hacer el tercero, el de Zapopan, Jalisco, uno de los experimentados de 25 años de edad, Alejandro Muñoz. Haciendo ya el tercer, Hugo Valderas, la verdad, con racha goleadora, ¿no? Lo veamos, lo de Vázquez, que ya le da tres goles, y lo de Muñoz, que también tiene gol, ya hace el segundo en la jornada o en la temporada. Estábamos platicando de Jesús Moreno y nos sorprende este cabezazo a propios extraños. Lo bueno que Manuel Hernández estaba atento al micrófono para poder cantar ese gol como se debe. Pero Toño Valderas, también muchos voltearon a ver al árbitro asistente. Pensaban que era fuera de lugar, pero no. No, estaba, yo creo que sí estaba habilitado, me parece que el asistente estaba en línea y estaba bien, bien ubicado y deciden bien. Yo quería comentar que estos partidos para el árbitro aparentemente son fáciles, pero no, porque ya ahorita va a empezar el cansancio por parte del equipo de Querétaro, la frustración de ir perdiendo, y es cuando pueden aparecer ya las jugadas a destiempo, las patadas. El árbitro tiene que estar muy atento. Generalmente estos partidos, cuando ya lo tienes como goleada, el árbitro también pierde un poco de concentración, se confía, y es cuando más el partido se le pone complicado. Oye, Hugo Valderas, lo de Muñoz no es tan alto, 1.68 de estatura, chaparrito, pero se les colocó donde debería de estar, entre los centrales, les ganó la posición, se levantó perfecto para ese testerazo que puso el 3-0 ya del Tampico Madero sobre Querétaro. La desatención, el nerviosismo también que mostraron desde el arranque del partido los queretanos,
pero más que nada la desatención. Los jugadores están en otra, en otro juego, la verdad, tú los ves y andan muy desconcentrados, y esto está aprovechándolo desde ya el Tampico Madero. Eso fue el factor para que este camisa número 8 celeste se alzara siendo bajito y pudiera anotar ese testarazo en las piolas enemigas. Sí, la verdad que sí, allá hay tarjeta amarilla, Toño, la primera del partido, que saca el árbitro central. Sí, fíjate que me parece adecuada la tarjeta porque, como te decía, yo creo que el árbitro está leyendo bien el partido. Ya el equipo de Inter de Querétaro, con un marcador de 3-0, va a empezar a desesperarse, y yo creo que el árbitro hace bien en poner ya un límite, una línea de lo que va a permitir y lo que no va a permitir, y creo que muy bien sacada la tarjeta. La falta sobre la Chuya Moreno, Hugo Valderas, y un jugador que también sabe defender muy bien el posicionamiento del balón, juega de espaldas, lo hace perfecto y también tiene muchísima visión. Le vimos en el primer partido del Club Deportivo Social Tampico y Madero, muchísima visión en el pase largo. Qué bueno que ya cayó la primera tarjeta amarilla, porque en este tipo de encuentros, cuando vas 3-0, apenas en los primeros minutos del primer tiempo, vamos al minuto 31, es momento de que saque también el árbitro sus tarjetas, porque van a empezar a pegar por la misma desesperación. Franco Zúñiga lo comentaba hace unos momentos, el equipo de Querétaro se ve duro, se ve cansado, se ve nervioso. Las patadas van a empezar a llegar. No, por supuesto, pero aparte, fíjate, ahorita pasó una jugada por la banda izquierda donde uno del Querétaro quiere enfrentar a dos del Tampico Madero y la presión, la afición lo aprieta con un abucheo, inmediatamente sacó el centro. Es cuando te das cuenta que son chicos que están jugando en una división inferior y todavía no tienen la personalidad de pisar un estadio de estas características. Tampico Madero ahora tiene que jugar con la paciencia. Pareciera ser que falta la champaña y el frac para poder celebrar un campeonato de antesala. Ya, el Doc está dando campeonatos. Oye, fíjate, el calambre de ese jugador que estamos viendo en pantalla también es parte del nerviosismo y la tensión que están viviendo con la presión de este estadio, Eric. Sí, bien lo comentas. Y hablando de eso, la Liga Premier tiene un eslogan que dice: donde el fútbol es algo más. Y aquí en el estadio Tamaulipas es algo diferente a lo que la Liga Premier nos tiene acostumbrado, Hugo Valdera. ¿Cuántos aficionados más o menos son los que estarán aquí en el Coloso de la Unidad Nacional? 8,000, 9,000, ¿no? 9,000 aficionados aproximadamente, ¿no? Yo diría que sí, unos 9,000 aficionados. Un poquito más de la mitad de lo que le cabe al recinto, ¿no? Ya quisieran muchos equipos de Liga de Expansión estas entradas. Sí, la verdad que sí, ¿eh? La verdad que sí. A través de Somos Barrio viene el conjunto del Tampico, pero mejor opción adelantada, viene el tiro. ¡Gol! Explotó de nuevo el Tamaulipas. Apareció Alberto García para meter la pelota hasta el fondo. Y cae el cuarto gol para el conjunto celeste. Aquí la repetición. Lo dejaron solo, acompañaron bien, sacó el derechazo para meter la pelota hasta el fondo, machucado un poco, alcanzó a pegar en el travesaño. Aquí la pelota, cayó el cuarto, ingeniero. La inteligencia por parte de la Chuya Moreno, toma el balón, no se acelera, la deja en cortito para que Alberto García la tome solo de pecho, la baja y pum, para adentro. Ya llegó el cuarto en el estadio Tamaulipas, Hugo Valdera. Y seguramente en pocos minutos empezaremos a escuchar de la afición el 5-5-5. Ahora sí que vámonos al retornar a los años maravillosos, porque volver a escuchar eso, qué bonito se siente, ¿o no, Franco Zúñiga? Fíjate que sí, Hugo. La afición está muy emocionada. Tampico Madero tiene un partido ya casi finalizado en la cuestión técnica y táctica. Lo va ganando con mucha facilidad, está enfrentando un equipo de Querétaro, la verdad muy juvenil, muy tosudo, muy limitado en el aspecto técnico, no saben pararse en la cancha, aprietan sin sentido, quieren recuperar la pelota donde no deben y quieren salir jugando donde no deben. Saben y tienen una tarea muy difícil, remontar un marcador que es imposible. Tampico Madero juega bien al fútbol, van a caer 5, 6, 7 goles con mucha facilidad. El zurdazo en el disparo que estaba haciendo... A la distancia, creo que es Moreno.
Pero una más para el conjunto del Tampico Madero. Bueno, aquí no estoy viendo nada. Ahora sí. Pero bueno, está ya 4-0 el marcador. Estamos rebasando ya el minuto 35 de esta primera parte. El marcador nos indica Pinturas Prisa, pinta bien tu vida. El Club Deportivo Social Tampico Madero tiene 4. La escuadra de Inter Querétaro 0. Es apenas el primer tiempo. Vaya forma de debutar esta escuadra aquí como locales. Saludamos a toda la raza que está conectada a través de Somos Barrio. Dele like a la página, dele compartir la transmisión para que seamos más de 800. Llegamos al pico de 1000. Muchísimas gracias por estar conectados y disfrutando de este partido. Servicio de manos. ¿Algo querías decir, Valderas? Fíjate que te dejo con esta, Manuel. Cuidado aquí otra vez, el Tampico Madero se va por el lado derecho, buscamos conectar. ¿Con quién ahora? Hace una finta. Va a dar el centro, prefiere aguantar. Y va a ser servicio que va a tener el cuadro celeste. El de la Jaiba brava, el de la Jaiba en el pecho, el de la Jaiba en el corazón. El de la Jaiba que despierta pasiones en dos ciudades. Este es el Tampico Madero. Otra vez dándole vueltas, se equivoca aquí la Chilla Moreno. Quieren sorprender a Millane, pero no, regresa rápido el arquero. Muy lento, no tiene con quién tocar. Cuidado, otra vez recupera. Es Moreno, en cortito, da la vuelta. Ahora buscando meter la pelota y recupera el equipo celeste. Allá va profundidad, velocidad. Se va a encarar, hace la finta, pisa la pelota. Quiere regresar, pero ya regresó también el defensa. Iba a ser lateral. Retomamos eso que iba a decirte, Manuel. Muchas goleadas se han vivido aquí en el Estadio Tamaulipas. Y vamos a remontar hasta aquel 19 de febrero de 1995, cuando a quien tenemos aquí como analista dirigía aquel Tampico Madero y ganan 29-0 a los Truenos de Acuña, con una gran actuación de Ramón Arroyo, que en esa ocasión anotó 17 goles en aquella tercera división, que viene siendo prácticamente esta división, porque había primera, había segunda y esa tercera que viene siendo esta Liga Premier. En aquel entonces Tampico Madero gana 29-0 los Truenos de Acuña, un 19 de febrero de 1995 aquí en el Coloso de la Unidad Nacional. Oh. Fíjate que sí, Hugo, lo más importante de recalcar esta noche, no sé si se han dado cuenta, los pelotazos largos que tira Querétaro. Hemos fallado en el aspecto del fútbol aéreo, ganar la pelota arriba y ir rápido por el achique de la pelota, tener la recuperación. Yo creo que Tampico Madero a partir de ahora tiene que comenzar a analizar los fallos que tácticamente no se ven cuando vas ganando. Tenemos que tener un sentido ahí en el bien puesto en el balón aéreo para recuperar la pelota, para ganarla y para comenzar a tener la posesión. Y en referencia a los goles, bueno, Tampico Madero tiene que la obligación de plantarse un récord ellos mismos, meter 10, 15 para dejar un precedente y que se den cuenta que el Tamaulipas sigue pesando. Esos son los comentarios del profesor Franco Zúñiga. Los que uno pudiera ver un 4-0 fácil, un partido fácil para el Tampico Madero, se da cuenta de lo que hay que corregir todavía, ¿no? Lo vas ganando 4-0, pero hay acciones que tendrías que corregir. Bien lo mencionabas, los balones largos, el que no pierdas el balón. Hace unos momentos, Fernando Reyes tuvo la oportunidad de pegarle de larga distancia y no se animó. Y es que el propio Millán estaba muy adelantado y no alcanzó a verlo y terminó por anotar el gol, Hugo Valdera. Así es, mi Eric. Y Manuel, sea la división, aquí vemos el saludo entre Enrique Vadillo y Franco Zúñiga, recordando aquel paso en el 2010, donde pues también estuvieron en este proyecto de la Jaiba Tusa, y la verdad que da gusto. Retomo nuevamente, sea primera, sea segunda, sea tercera, aquí se tiene que golear. Se tenía años que el Tamaulipas no pesaba, y hoy está pesando. Bueno, ahí está Manuel Hernández. El pelota para el frente, ya buena el Inter. ¿Con quién? El pelotazo rebotado todavía, la escuadra celeste, pelota al frente. Allá va el conjunto del Tampico Madero, no alcanza a hacerlo. Bueno, va a ser de manos para Inter. ¿Querías comentar algo, Toño? No, hasta el momento yo creo que el árbitro bien, lleva el partido a un buen término
a buen puerto. Yo creo que se le ha facilitado también que el juego ha sido limpio, únicamente 3 faltas por parte de Querétaro y 1 por parte de la Jaiba, y esperemos que el partido siga en ese tenor. Sí, va bien hasta el momento, ¿no? Y también el mismo accionar del cuadro local es que lleva también una noche tranquila. Ojalá que Inter se dedique también a jugar y no empiece a pegar, porque cuando vas perdiendo de repente ya te sale lo bravo en la cancha. Ingeniero. Pues bueno, no pudimos capturar el momento en el saludo del ingeniero Enrique Vadillo aquí con el buen doctor Franco Zúñiga, que cuando lo entrevistaste en las primeras entrevistas habló muy bien del doctor, el ingeniero Vadillo, Manuel. Sí, no, siempre lo menciona ese pasaje cuando estuvo por acá HH, que el equipo no se le pagaba. Bueno, el doctor por ahí fue el que se echó la soga en esa forma de pagarle a ese equipo y cumplirle. Allá viene el conjunto del Tampico otra vez, no hay falta, va a profundidad, se cae el jugador, no alcanza a controlar y ahora sí marcó la falta el árbitro. Toño dijo la ley de la ventaja. Sí, excelente, me parece que el árbitro aquí interpreta muy bien. En primera instancia hay una falta, pero el jugador queda con balón controlado, pero por la misma inercia y el mismo vuelo que llevaba, no logra controlar su cuerpo, su equilibrio, y termina por caerse, lo cual hace efectiva la falta que en primera instancia existió. Allá va Pepe Vázquez, playera número 7, el hombre que se para frente a la pelota. También está el Benjamín Muñoz, de pierna derecha. ¿Quién le pega? O de zurda derecha, ¿quién se acomoda mejor? Son 3 hombres a la barrera, van a ser 4. El Benja, la gente pide el 5. Se empieza a escuchar en la gradería el 5-5-5. ¡Uf! ¿Desde cuándo no lo escuchaba? Va José Vázquez, player número 7. Ya se hizo presente en el marcador del partido. 3 a la barrera. El arquero deja mucho a su lado izquierdo. Viene el tiro rebotado. ¡Qué valor del arquero! Dejó todo el poste. Tú eres portero, ingeniero, y sí regaló mucho el lado derecho de su portería. Sí, más cuando el propio Iñaki Castillo aparecía solo por la banda de la izquierda. Regaló muchísimo el poste, confiado en la barrera y casi a punto de pasar por abajo el esférico. Posición adelantada, fuera de lugar, bien marcado. Se tardó mucho ahí en tocar la pelota el equipo del Tampico. Y va a ser ya el 4-0 cuando rebasamos ya por ahí del minuto 43.5. Y nosotros recordamos que se puede ir a jugar boliche. ¡Sí! ¡Vayas a jugar boliche! ¿A dónde, ingeniero? A Incredible, el mejor lugar para jugar boliche con nuestros amigos de Incredible. Y es que usted también podrá formar parte de las competencias que tiene Incredible, tanto locales, nacionales e internacionales. Nuestros amigos de Incredible, la mejor opción para practicar el boliche. ¿Sabes quién es bueno para las chuzas? Bien, Valderas. Valderas. Vamos a echarnos una reta un día de estos ahí en Incredible. Vamos al doctor, a Toñito y a todos. Se viene ya la recta final de esta primera parte, Manuel. Y Gastón Obledo va a tener que empezar a hacer ajustes, darle oportunidad a los chavos que no han tenido opción, a un Jesús Hernández de Tamos, que es también nacido aquí en Ciudad Madero, Tamaulipas, darle también la oportunidad de la delantera a Jesús Vázquez para ver si puede anotar gol, y sobre todo darle descanso a sus jugadores. ¿Por qué? Porque el próximo miércoles tendrán un partido importante allá en la capital del estado, clásico tamaulipeco, 20 horas ante Correcaminos de Ciudad Victoria. Bueno, pues ahí está el partido. Doc, diga. Voy a revertir, porque yo siempre he pensado que cuando una temporada va comenzando tenemos que darle seguimiento a la alineación hasta que se acabe el juego. Por obligación, tiene razón que le dé la oportunidad a la gente joven, pero él está marcando su esquema bien definido. Estamos viendo algunas falencias en la victoria que tenemos que ir corrigiendo, como el balón aéreo, como la salida pronta, como no encontrar la pelota perdida y seguir manejando la posesión de la pelota, pero con personalidad. Yo creo que con el tiempo que va a mantener este equipo en la cancha, se va a ir entendiendo poco a poco, porque son chicos de diferentes estados, de diferentes lugares del país, y tienen que acostumbrarse que el estadio Tamaulipas es un estadio que pesa. No sé qué pienses, Hugo. Vaya jugada, ahorita que estaba hablando el Doc, ve usted, la pelota queda viva, el cabezazo, pega en el travesaño, la saca en la línea y va a ser tiro de esquina. Ya estamos en vivo, Iñaki, en el servicio de esquina. Iñaki Castillo, de zurda. Son 4 en el fondo, en el segundo palo, 1 nada más en el centro. Esa jugada ya ensayada, viene el centro, primer palo, llega el cabezazo, gol. No, hubo falta. Falta, marcó falta.
marcó falta. Para mí no hubo, a ver si podemos tener la repetición a nuestro equipo de producción. Vemos ahí la repetición ya del tiro de esquina. La pelota que va prácticamente al manchón del área. Y yo no sé con qué se termina por tropezar el arquero Manuelito Hernández. Sí, la toma no la alcanzamos a ver bien, Toño, pero se marca esa falta cuando dice el árbitro. Que otra vez, véngase, hay castigo. Dos minutos. Sí, hay que tener cuidado con ese grito homofóbico. Ahorita ya está aplicando el reglamento. Dos minutos para ver si la gente logra entender que no pueden estar gritando. Sería una tristeza que el partido se suspendiera por este motivo. Y respecto a la falta, yo coincido con Eric. Yo creo que no hubo ninguna falta en ese cabezazo que hace el jugador del Tampico Madero. Esperemos que la afición entienda, ¿no?, que este tipo de acciones no benefician en nada al club. Es correcto, Toño. A ver si podemos volver a ver la repetición en lo que pues se cumplen los minutos de castigo. A mi querido Ernie García, en la producción de la falta ahí sobre el arquero, a ver si fue o no fue. No se ha acabado el primer tiempo, está suspendido por el grito homofóbico. Ahí el centro por parte de Iñaki. Yo no veo. ¿Sí ves? Ligero empujón. Mira, fíjate. A ver si nos la pueden poner en camarita lenta. El tiro de esquina por parte de Iñaki. Ah, yo creo que se deja caer, ¿no? No, para mí no era. Checa el brazo del portero. Ahí va más cerca. Checa el brazo del portero. A ver, ahí va en cámara lenta. Muchas gracias a la producción de Somos Barrio. El centro de Iñaki. Checa el brazo del portero. Ay, él solito. Él solito. Y entra el esférico, ¿no? Él solito. Toño, ¿cómo viste esa jugada? Para mi gusto no era, pero tú eres el experto. La vendió bien el portero. Sí, no, yo lo decía, ¿no? En el cabezazo yo no veo ninguna falta. Yo no sé por qué el árbitro la marca. Pero yo lo que alcanzo a ver, ya no alcancé a ver la repetición, pero lo que alcanzo a ver es que no hay ninguna falta. Ahí está, solo vamos a ver Pulido. La champagne de México, pero no tengo champagne aquí, ¿eh? No tengo. Me falta. Sí. La guapilla Tampico. Un abrazo a mi amigo Abel Pulido. Mister Guapilla, por favor. Sí, sí, sí. Mister Guapilla. Está 4-0 el marcador. Ya tiempo cumplido. Se han perdido ya varios minutos. Es el nuevo Carlos Bonavides de la zona sur de Tamaulipas. ¿El huicho? El huicho Domínguez, míralo. Ay, Dios mío. Vamos a estar pendientes. ¿Te acuerdas la canción? Soy un hombre muy feliz. Vamos a ver cuánto se va a agregar. Viene el centro a segundo palo, el cabezazo, pasa de largo, nadie pudo conectar. Se agregaron 4 y a la mitad de esos 4 hubo la pausa por el grito homofóbico. Muy bien. Vamos a ver, servicio de manos que va a tener Inter Querétaro, que ha llegado poco en este partido. Hacia atrás, parece falta, no hay control. El despeje largo, el juego de la controla, viene Inter, viene el disparo derecho, en el fondo David Oteo se cruza en el disparo que estaba haciendo el equipo de Inter. Y va a ser servicio de esquina para esta escuadra de Inter Querétaro. Ya estamos en el 46. Va a ser movimiento para el equipo visitante, agoniza ya esta primera parte, un primer tiempo importantísimo para el Club Deportivo Social Tampico Madero. A ver con quién la va a rematar, quién lo que va a hacer el equipo celeste. Viene el centro, pasada la pelota, queda viva, gol. ¡Gol del Inter! Mala marca del equipo del Tampico Madero. Está cayendo el primero para el equipo visitante. Increíblemente, no se pudo defender y apareció Jesús Reyes para meter la pelota en el fondo. La importancia del balón parado.
había venido este tiro de esquina después de dos balones tirados al área, donde botó el esférico varias veces y no le pudo dar salida al Tampico Madero. En esta colabora Millán, y hay que mencionarlo, ¿no? Colabora porque no sale bien de puño, no se habla, pero tampoco no hay nadie que le dé cobertura a un balón que viene prácticamente a media altura y en un cabezazo que no te pueden hacer, o un remate que no te pueden terminar por hacer de esa manera, doctor. Fíjate que sí, tenemos que ver las cosas que son negativas y las cosas que son positivas. Cuando estamos en un marcador muy holgado, lo negativo no se ve. Las pelotas cruzadas del portero en el despeje de meta, la gana siempre el delantero de ellos. En los tiros de esquina, las ganan los delanteros de ellos. No nos hacían daño, pero otro balón aéreo y perdemos un balón y nos cae un gol. Un gol de esas características en una liguilla pesa mucho. Acuérdate que el Tampico Madero, cuando vino a la América, un gol en el Azteca, chao, nos mató. Sí, pues se acaba el primer tiempo. 4-1 está el marcador. Se acabaron los primeros 45 minutos aquí en el Santuario Celeste, en ese arranque de la Liga Premier. Y nosotros aprovechamos, ingeniero, antes de irnos a la pausa, a saludar a los patrocinadores que por supuesto están creyendo en nosotros. El primer estadio Tamaulipas, el Ferrari azul de todo. El Ferrari que todo el mundo quiere tener, que todo el mundo quiere ver, todo el mundo critica, todo el mundo quiere, pero están jugando y lo hacen bien. Un abrazo, mis amigos de Estadio Tamaulipas. ¿Y a dónde vamos a ir a jugar boliche? Con nuestros amigos de Incredible, el mejor lugar para jugar boliche. Lo encuentra usted en Incredible. Búsquenos así en nuestras redes sociales como Incredible, el mejor lugar para jugar boliche. Y es que no solamente tienen lugar para jugar boliche, también pueden los niños ir a jugar y realizar diferentes actividades. Una sala de snacks muy bonita para que pueda usted disfrutar de una gran tarde, de una noche increíble con nuestros amigos de Incredible. Por supuesto, saludamos también a mis amigos de Torta René y su hijo Cepillín. Y es que saben que mañana es el día de la torta de la barda. Vaya a festejar con ellos. Va a haber muchas promociones, va a haber payasos, va a haber edecanes, va a haber de todo con mis amigos de Torta René y su hijo Cepillín, que estarán, por supuesto, dándole sabor mañana, que es el día de la torta de la barda. Y lo van a aprovechar mis amigos de Tortas René. Saludamos también, ¿qué les parece?, a Comercializadora El Rey, que ya aquí tengo los datos de todo lo que mis amigos de Comercializadora El Rey va a hacer para ustedes: material eléctrico, ferretería general e industrial, equipo de seguridad, variedad de pintura en diferentes marcas, barnices, material para torno, ornamentos, alambre de todo calibre, buriles, fierro colado, cable sumergible, espagueti, termocontratáctil, aislantes, DMM, motores, motovibradores, acero, todo. Todo eso lo encuentra con mis amigos de Comercializadora El Rey. Allá estamos ubicados en Violeta 247, Colonia Fundadores, en Altamira, Tamaulipas. Comunícate al 833-188-3736, de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y sábado de 9 a 2 de la tarde. Muchísimas gracias. Mis amigos de Visor Sport, uniformes y diseños exclusivos, diseños que usted puede disfrutar y que su equipo favorito lo puede tener. El equipo de la empresa, de los amigos, de los vecinos, con Visor Sport. Sí, cuando vemos en el medio del campo el reconocimiento a todos los voluntarios del Club Deportivo Social Tampico y Madero, todos esos aficionados que dedicaron tiempo, esfuerzo para limpiar las gradas, para cortar el césped, para darle el mantenimiento y dejar de 100 al 100 este Estadio Tamaulipas, y diferentes actividades que estuvieron realizando, Toño. Sí, la verdad que esto trascendió a nivel nacional, la actitud que asumió la afición al ver las condiciones en que se encontraba el estadio, el campo, el césped, la pasión por la que ellos viven en esta cancha, yo creo que se quedó plasmada ahí en estas actividades que hicieron, y la verdad que muy merecido el reconocimiento por parte de la directiva, y qué bien por la directiva, ¿no?, que valora este tipo de esfuerzos. Seguimos saludando a nuestros patrocinadores, Manuel Hernández. Sí, porque te quiero decir que vayan ya a regularizar su auto chocolate con mis amigos de Enlaces Aduanales Logística. Registra ya tus autos americanos, ya estamos realizando. No te quedes fuera, comunícate al 833-136-1546, 833-136-1546.
833-457-1277. Vaya con mis amigos de Enlace Aduanales Logística, regularización de auto chocolate. Y también vamos a jugar boliche, ingeniero. Sí, cuando quieras, si te lesionas, están nuestros amigos de Maspicio, Manuel Hernández. Creble fue el primero, pero faltan nuestros amigos de Maspicio, tu mejor opción para rehabilitación, nuestros amigos de Maspicio, la mejor clínica y rehabilitación. Mi querido Hugo Valderas, tú que en las retas de Somos Barrio a cada ratito te adoleces, no hay mejor opción que nuestros amigos de Maspicio. Dime cómo te atendieron. De maravilla. La verdad, si tienes tirones, si tienes dolencias, tobillo, talón, muslo, espalda, brazo, fíjate que atención 100% garantizada, mi querido Eric. La verdad que personas 100% preparadas. Yo te puedo decir que con dos sesiones tuve para aliviarme. Perfecto, mi querido Manuel Hernández. Y saludamos a nuestros, es correcto, y saludamos a nuestros amigos de Pinturas Frisa. Pinta bien tu vida con nuestros amigos de Pinturas Frisa. Cualquier, si usted quiere remodelar su casa, si quiere remodelar su edificio, si tiene algún trabajo por hacer, están nuestros amigos de Pinturas Prisa. Ubíquenos en nuestras dos sucursales, tanto en Avenida Universidad, enfrente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ahí en la Plaza Corona, o en la sucursal de Divisoria, mi querido Manuel Hernández. Ahí están nuestros amigos. Nosotros hacemos una pausa. Adelante. Está escuchando el Prezi de Marlins, y ahí García, le mandamos un abrazo. Mañana vamos a estar, por supuesto, Somos Barrio en el partido de la fecha número 3. Porque jugaron de visitante, después de local. Y ahora viene primero de local, después de visitante, después de local. Ya viene la tercera jornada. Un abrazo mañana, Macon Marlins, 6:30 p.m. Vayan a la Arena Marlins, a la pecera más grande de Tamaulipas. Un saludo también a Ramón Alberto. Un abrazo, Ramón, que está siguiendo el partido. Y a toda la raza que está conectada. Hugo. Pues ya que estamos con los saludos, Manuel, también quiero mandarle un saludo al señor Carlos Fernández Marcos, papá de nuestro gran amigo Carlos Fernández Altamirano, que no se pierde ninguna transmisión de nosotros. Un gran saludo y un abrazo para don Carlos, de parte de su amigo Varecito, como me dice. Bueno, ya que están en los saludos, yo también quiero mandarle un saludo al señor Rubén Martín García Castelán, que el día de ayer llegó aquí a la ciudad de Tampico, Tamaulipas, para estar mañana presente en el partido de Orgullo Sur. Mañana estará Somos Barrio también. Mañana estaremos viendo el partido por Somos Barrio con todos los profesionales de la conducción de este partido. Bueno, nos vamos y ahorita regresamos, pero antes yo también, si estamos en saludos, le mando saludos a mi abuelita que me está viendo, mi querido Manuel Hernández, siempre apoyándonos. Bueno, gracias a toda la gente que nos está siguiendo. Hacemos una pausa y regresamos. Lo está ganando el Tampico Madero frente a la escuadra de Inter de Querétaro.
Amigos, ya estamos de regreso para llevarles los segundos 45 minutos. Toño, vaya partido del Tampico Madero. Lo va ganando con autoridad, pero también lo comentaba el profe Franco, hay errores que no puedes dejar cometer. Sí, efectivamente, yo creo que en el análisis ya total de lo que es el primer tiempo, bien lo comentaba Franco Zúñiga, la victoria de repente te esconde ese tipo de errores tácticos en bola parada, en balones por arriba. Yo creo que es algo que Gastón tendrá que corregir. Ya rueda la pelota en el estadio Tamaulipas, se reanuda el encuentro. 4-1 le va pegando el Tampico Madero al conjunto de Inter de Querétaro en una buen partido, en una buena exhibición. Y la gente pidiendo el quinto, mi querido Hugo Valderas. Así es, ya arranca la parte complementaria de este cotejo aquí en el estadio Tamaulipas. La Jaiba Brava del Club Deportivo y Social Tampico Madero tiene 4. El conjunto de Querétaro tiene solamente 1. Y se viene lo bueno, vamos a ver si hubo movimientos en la escuadra que dirige Gastón Obledo. Hasta el momento no, Hugo Valderas. Una falta acá a favor del conjunto de Inter de Querétaro. ¿Qué se analizarán las bancas, mi querido doctor, de cada equipo? De un lado, lo vas ganando 4-1 y te hicieron un gol que pues, prácticamente no te pueden hacer, un poco infantil en la salida del arquero Millán. Y del otro lado, lo vas perdiendo 4-1 frente a una afición que está apoyando muchísimo al equipo local. Mira, el equipo que va perdiendo simplemente tiene que apretar las tuercas y buscar la salida para tener una derrota decorosa. Y el equipo que va ganando, bueno, tiene que poner en práctica todo el conocimiento y todo el trabajo y comenzar a agarrar confianza, tener el esquema bien definido, saber plantarse en la cancha, tener la posesión de la pelota, hacer los fundamentos obligados, jugar a un toque o dos toques y buscar la contundencia, pero de manera profesional, ser más parecido a lo que es primera división, aunque estamos jugando en una división menor, pero bueno, comportarte como tal. Avanza Ramos en 3/4 de campo, deja en cortito, del lado derecho va y se abre para que la mueva el playera número 8, Alejandro Muñoz. Muy habilidoso Muñoz, fue el que nos regaló el primer gol del Club Deportivo Social Tampico y Madero. El toque atrás, donde la mueve Oteo. Cambio de juego para Hernández. No se han visto tanto en la necesidad los dos centrales de participar en algunas acciones a la defensiva, más a la ofensiva. Moviendo el esférico, limpiándolo lo más que se puede para tratar de evadir el daño del propio equipo del Inter de Querétaro. Una vez más, intentando por la banda de la derecha, donde siempre aparece Muñoz con Oteo. Con calma, con tranquilidad, no hay desesperación, lo vas ganando 4-1, Hugo Valderas. Y tienes muchísimo margen para manejar los segundos 45 minutos. Así es, no hay que volverse locos en el terreno de juego. Hay que empezar a tocar nuevamente y comenzar esta segunda parte como si estuvieran 0-0. No volverse locos, sobre todo para poderle dedicar una verdadera alegría a la afición que está aquí presente, que pagó su boleto. Cerca de 9,600 aficionados, estaba diciendo la directiva ahorita que nos fuimos al medio tiempo. Y la verdad que es una muy buena entrada para el regreso del fútbol aquí en el Coloso de la Unidad Nacional. Ojo acá el tiro de esquina, viene el cabezazo, termina por ser levantado, vuelven a pelear por el esférico. Ya la saca la escuadra de Inter de Querétaro, viene el disparo, se lo vuelve a quedar la saga defensiva. Avanza Querétaro, nadie salió y el Tampico Madero presionó. Ahora sí, el intento de ir largo, donde va a ser piernas. El propio Iñaki Castillo pidió una falta. Será balón para el Club Deportivo Social Tampico y Madero. El tema del arbitraje, mi querido Toño, ¿cómo se maneja en un 4-1? Pues lo decía yo anteriormente, ¿no? Hace unos momentos. Tiene que estar vivo, no perder la concentración, a pesar que el partido relativamente se vuelve fácil. Creo que tiene que estar muy pendiente en la reacción del equipo que va perdiendo, porque entra la desesperación, entra la frustración, el cansancio también, y por ahí empiezan a surgir de repente las fricciones, y ahí es donde el árbitro no debe perder la concentración. Saque de meta, saque de portería que tendrá el arquero del equipo de Querétaro, Diego Almazán. 4-1, la gente pidiendo el quinto, pero se calmó un poco después del arranque de la parte complementaria. Espero que no te hayas acabado todos los goles, Manuel Hernández, ¿eh? A ver si podemos ver un par más en esta parte complementaria. La Chuya Moreno, antes una falta
sobre lateral del conjunto de Querétaro. Al playera 83 lo terminaron por bajar a Emanuel Díaz. Y será balón abajo, balón a tierra para la escuadra queretana. Saludamos a toda la gente que nos sigue. Mándenos sus comentarios. Compartan la transmisión. 4-1 lo va ganando el Club Deportivo Social Tampico y Madero. El trazo largo. Sin ningún problema para Millán, que le mete el pecho. Y ya se queda con la del 5. Largo Millán. Tratando de buscar las espaldas de los centrales. Ojo que acá la recupera el Club Deportivo Social Tampico y Madero. Balón para Ramos. Este se puede animar. Abre por la banda a la derecha donde aparece Muñoz. Sigue Muñoz. Cuelga el centro. El remate de cabeza. En el fondo aparece el central del conjunto del Inter de Querétaro. Le vuelve a quedar el esférico a la Chuya. Limpia y deja atrás donde la mueve Oteo. Los dos centrales del Tampico Madero contra Hernández y Oteo cuando aparece genera mucha proyección. Balón por la banda de la derecha, puede venir el centro, la pelota que termina por ser pasada. Sale el esférico y será tiro de esquina a favor del conjunto del Club Deportivo Social Tampico y Madero. Manuel Hernández. Sí, la verdad que sí, el equipo empieza de nueva cuenta a poder hacer lo suyo en esto de segundo tiempo. Ojalá que se encuentre y que hagan más goles. Tiro de esquina. Siempre a acrobarlos por la banda de la derecha. José Francisco Vázquez, que ya nos regaló el primer golazo del partido. 1, 2, 3, 4, 5 adentro del terreno de juego. 7 los que defienden. Se acerca el propio Iñaki Castillo a pedir el esférico. Va a ser José Francisco Vázquez que la cuelga arriba en el cielo. El remate que no llega. Puede venir el disparo de atrás de larga distancia. Pisa el esférico. La bola en el área. Viene el disparo. Otro tiro de esquina para el conjunto del Tampico Madero. Doctor Franco Zúñiga. Arrancamos un partido más o menos complicadito para Querétaro. Todos atrás. Tampico Madero más calmado, con mucha posesión de balón. Así hubiéramos iniciado el inicio del partido. Valga la redundancia. Yo creo que el marcador fuera un poquito más amplio. Pero bueno, estamos jugando buen fútbol. Tiro de esquina para el Club Deportivo Social Tampico y Madero. 5 los que intentan rematar de cabeza. Ojo que la bola puede ir al primer palo. Viene el tiro de esquina, la bola arriba en el cielo, va al primer palo, se amarra el portero y ya se termina por descolgar el esférico. En el fondo apareció el arquero del conjunto de Querétaro sin ningún problema. Diego Almazán. Hugo Valderas, tus impresiones de los primeros minutos de este segundo tiempo. Ya vemos que Francisco Panchito Martínez está acelerando calentamiento por parte del preparador físico de esta escuadra del Club Deportivo Social Tampico Madero, que le pide que lo haga más rápido. Es el primer cambio que va a mandar a la cancha a este equipo celeste y vamos a ver por quién ingresa. Cambio de juego por la banda de la izquierda. ¿Vas a comentar algo, Toño? Sí, que Francisco García fue de los que metió gol allá en Celaya, entró de cambio y anotó gol. Sí, metió el quinto que terminó por estallar a toda la afición que lo estamos viendo desde nuestras casas. Balón por la banda de la derecha, ataca el Tampico Madero, venía al centro y todo terminará en tiro de esquina para los dirigidos por Gastón Obledo. Un poco más calmo, menos revolucionado. Creo que el central, mi querido Toño, al final alcanza a decir no es tiro de esquina, aunque ya el abanderado lo había marcado. Sí, fíjate que el asistente ya había señalado tiro de esquina, sin embargo el árbitro se acerca y como que le dice, no, discúlpame, yo vi que fue al revés y marcan el saque de meta. Será saque de portería para el Inter de Querétaro. La Chuya Moreno a tratar de pelear el esférico. Le alcanza a dar salida y será ahora lateral de manos para el Inter de Querétaro. Gracias a toda la gente que nos está siguiendo, más de 700 personas viendo la transmisión. Los invitamos a que compartan. Tenemos un panel de lujo. Manuel Hernández, Hugo Valderas, Toño Valderas y el doctor Franco Zúñiga, que siempre es un placer escucharlo. Doctor, sus impresiones de este arranque del segundo tiempo. Yo creo que un partido muy calmado. El Tampico Madero como que bajó la revolución y están jugando mucho con posesión de pelota. No están desesperados por volcar el quinto gol. Y eso es bueno porque como que plasman el sistema, plantan bien las líneas, tienen la posesión de la pelota muy tranquilo. Querétaro ya no tiene por dónde recuperarse ese partido. Jaime Alejandro González. De banda, se volvió a volver el propio Jaime, ahora hace la finta, puede encarar por la banda de la derecha, punta del área derecha, saca el centro Jaime, quedaba el rebote, aquí puede ser el quinto, el disparo, ¡adentro! ¡Gol! En un centro
disparo perfecto. Apareció Alberto García Cervantes. Vemos la repetición. Cayó el quinto. Estalló el estadio Tamaulipas. Hugo Valdera. Así es, emocionense con nosotros. Este quinto gol usted lo goza, usted lo vive, usted lo siente a través de Somos Barrio. Doblete de Alberto García, camisa número 26 del cuadro del Club Deportivo y Social Tampico Madero. Y esta goleada se empieza a pintar de celeste aquí en el Coloso de la Unidad Nacional. Ya son 5-1. El de Jalisco terminó por explotar el estadio Tamaulipas, Manuel Hernández. Cayó el quinto y lo hizo el de 22 añitos, Alberto García. Sí, otra vez aparece Alberto García definiendo bien a la salida, precisamente cómo le cae el rebote. Y no duda para sacar el disparo y mandar a la red. Cayó el 5 para el cuadro celeste. Vaya pedazos de goles. No hemos visto goles de muy buena definición en este. Alberto García termina de encontrar un hueco entre los dos centrales, le costó un poco la recepción, pero hizo lo que se le tiene que pedir, ¿no? Disparar al marco y si entra al esférico, celebrar el gol todos, doctor. Fíjate que de los 5 goles este fue el más importante porque nace de la posesión en la media cancha, un pase a profundidad y un centro a pierna cruzada donde la recepción para mí es como las de Cardoso de primer nivel y la mete al ángulo. Una bonita jugada, ¿no, Toño? Sí, la verdad que una bonita jugada. Yo creo que esto era lo que estaba esperando la gente, el quinto gol, y ya llegó, así es que la gente pues sigue festejando. Y fíjate, quería hacer un comentario respecto al corto oficial. Yo creo que en ese momento el partido, en lo que se refiere a las bancas, está demasiado tranquilo. Sin embargo, el corto oficial constantemente va a abordar a Gastón Obledo. Yo creo que eso es lo que a veces les falta un poquito más de criterio y de sentido común. Mientras el ambiente esté tranquilo en las bancas, yo creo que no hay que aparecerse, no hay que estar cerca de los entrenadores, no hay que buscar la manera de tener diálogo, porque yo creo que hay que dejar al entrenador tranquilo que dirija el partido, ¿no? Fíjense, y no sé si coincidan conmigo o si lo han escuchado, muchas veces se critica a los equipos que juegan solamente con un punta, con un jugador al ataque. Hoy a Gastón Obledo esto le está funcionando. Alberto García, camisa número 26, solo en el ataque del cuadro del Tampico Madero, lleva doblete, es goleada, y esto ahora sí que para los que critican este tipo de esquemas, la verdad que pues está callando bocas, mi querido Eric. Doctor, Alberto García, que no había hecho gol en el partido pasado, ahora termina por definir. Platíquenos un poco del sistema ofensivo, porque vemos muy bien a Alberto García y luego cómo se incorpora Francisco Ramos siempre para tratar de apoyar o jugar de poste cuando acá ataca el Tampico Madero por la banda de la izquierda. Lo dejo, doctor. Fíjate que la posición de la pelota te da la amplitud para poder jugar al fútbol ofensivo o defensivo. Si juegas de dos toques, tienes mucha rapidez en la salida, pero si juegas de un toque, matas cualquier parado de cualquier equipo. Por eso el Tampico Madero penetra muy, muy fácilmente al área. ¡Qué bien salió Ramos! Cuelga el centro, arriba viene el cabezazo, que se va desviado. Será tiro de esquina en una jugada que a los tumbos había salido Francisco Ramos, del que hablábamos hace unos minutos, Hugo Valderas, de la enorme inteligencia, de la enorme capacidad que tiene para parar el esférico, darse la media vuelta y tratar de salir entre dos. Veo muy sólida a esta escuadra de la media cancha hacia adelante, ¿eh? Todavía lo veo tibio en la parte defensiva, pero conforme pasen las jornadas, también lo decía el doctor Zúñiga, conforme pasen las jornadas, este equipo va a empezar a carburar, este equipo va a empezar a agarrar, a moldear, y es lo que les hace falta también a estos defensas, confianza. Tiro de esquina, pinturas prisa para el Club Deportivo Social Tampico y Madero. Le va a pegar José Francisco Vázquez, la cuelga al centro del área, el remate que le alcanza a dar salida ahora a la saga defensiva. Le vuelve a quedar una vez más al Tampico Madero, balón abierto por la banda de la izquierda, donde aparece a Jaime Alejandro. Cede atrás, el toque donde aparece Alejandro Muñoz, que ya tiene gol en el partido. Trazo largo, una vez más, alcanza a desviarlo en el fondo del conjunto del Inter de Querétaro. Revienta el esférico, acá tiene que venir la Chuya Moreno. Va, mata el esférico, le mete muy bien el cuerpo y será lateral de banda para la Chuya. Que es ese capitán que a lo mejor necesita el Club Deportivo Social Tampico y Madero, porque conoce de la historia, conoce de los colores. Toño, cuando ya se prepara el primer cambio del equipo. Sí, ya está listo Francisco García para entrar de cambio. Ya está en la línea imaginaria para, en cuanto salga el balón, solicitar el cambio. ¿Qué nos puede aportar Francisco García cuando escuchamos el Tampico, 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 Hugo Valderas?
Pero qué bonito se escucha. Vamos a dejar los micrófonos abiertos para que usted lo escuche. Qué bonito se escucha el Tampico, Tampico, Tampico. Y esto no se vive en ningún estadio de Tamaulipas. No se vive en muchos estadios de la Liga de Expansión. No se vive en muchos estadios de la segunda división de la Liga Premier de Ascenso. La verdad que lo que vivimos en esta zona sur de Tamaulipas, lo que vivimos en este coloso de la Unidad Nacional, es algo incomparable. Son dos cambios los que va a realizar el Tampico Madero. Uno es Francisco García, el de San Luis Potosí, y el otro es el playera número 9, Freddy John Miranda, que también va a entrar al terreno de juego Hugo Valderas, y que va a debutar el colombiano, el primer extranjero que pisará el terreno de juego del Club Deportivo Social Tampico Madero. Así es, con aroma a café, este camisa número 9 hace su debut en el fútbol mexicano, hace su debut con la casaca del Club Deportivo Social Tampico Madero en esta Liga Premier de Ascenso. Ahí está con el dorsal 9, va a ingresar. También vemos a el Panchito, este que anotó el quinto gol hace unos días allá en tierras guanajuatenses. Ya están listos para entrar. Vamos a ver quiénes son los que salen de este partido. Sale Omar Vidaña del terreno de juego. Eric, que adelante, Francisco Toto. García es, efectivamente, es de Ciudad Valles, San Luis Potosí, pero él inicia su carrera prácticamente aquí en Orgullo Surtam, cuando era Jaibos del Tampico, y prácticamente ha sido su formación aquí en la zona. Hugo Valderas. Así es, ahí está. Vamos a ver qué trae en sus botines este dorsal 9 colombiano. Va a la ofensiva, acompañado también de Francisco Martínez García, el oriundo de Ciudad Valles, San Luis Potosí. Y ya son los dos primeros cambios que manda al terreno de juego Gastón Obledo. Pues el debut del colombiano de Miranda, que no tuvo minutos porque todavía no recibía su pase Manuel Hernández. Y es un jugador que tiene muchísima explosividad y que del cual se le espera mucho. Sí, la verdad que se hablan buenas cosas de él, que puede ser un jugador de esos franquicia que mencionan que puede dar mucho. Vamos a ver cómo se comporta. Se ve chaparrito, habilidoso, así como físicamente lo observo. Picarón, vamos a ver qué hace en la cancha Freddy Miranda. Correcto, cuando aprovechamos para saludar a nuestros patrocinadores, Manuel Hernández, saludamos a nuestros amigos de Más Fisio, para cualquier rehabilitación que usted quiera hacer de su pierna, de su rodilla, si trae algún dolor, no olvide acudir con nuestros amigos de Más Fisio, tu mejor opción en rehabilitación, Manuel Hernández. Sí, la verdad que sí, mira, yo quiero mandarle un saludo, y también va a ser parte de lo que son los socios comerciales que tenemos, y es un amigo de la Escuela de Fútbol Infantil Choches Boy. Sí, saludamos a toda la Choches Boy Family, porque es una escuela infantil que también tiene equipos amateur tanto en el femenil como en el varonil. Saludamos a nuestro buen amigo Luis Rosales, que nos está escuchando desde Texas. Muchas gracias a nuestro amigo Luis Rosales, que ya se une como parte de los patrocinadores, toda la familia Choches Boys, sus equipos amateur y la escuelita ubicada allí en Tancol. Si usted quiere llevar a su hijo a una escuelita, no olvide acudir. Acá viene, puede venir el disparo, balón por la banda de la derecha, puede venir el remate, la bola que se va cruzada, le pegó el playera número 8, Alejandro Muñoz, quería el segundo del partido para en su cuenta y terminó por pegarle desviado. Cuando vemos la repetición, Hugo Valderas, la forma de pegada, yo creo que fue errónea pegarle con el empeine cuando le debió haber pegado de tres dedos, porque el baloncito llevaba ahora sí que acomodamiento para que la pudiera meter al poste derecho del arquero queretano. La verdad que se escapa a la oportunidad del sexto gol para el equipo del Club Deportivo Social Tampico Madero. Franco, comentabas de los cambios, ¿no? Que a lo mejor era quedarse con el once ideal. Acá la pierde el Tampico Madero, tiene que venir con piernas a tratar de quedarse con el esférico. Avanza la escuadra de Inter de Querétaro. Buena la presión, mejor cómo revienta la pelota. Tiene que salir acá Millán sale por piernas y ya termina por quedarse con el esférico sin ningún problema. Franco, hablábamos de, en lo personal, en tu gusto personal como director técnico, no te gusta moverle mucho al once los primeros partidos para que se acoplen, pero a lo mejor Miranda, que es un jugador que fácilmente pudiera estar en el once titular y que no tuvo acción porque no llegó su pasaporte en el primer partido, pues pudiera recibir minutos, y así lo hace Gastón. Bueno, es una decisión táctica de él, que él decide esa,
ese tipo de formación. Yo lo digo como consejo porque en las primeras jornadas sientas el equipo bien. Mira, ahorita, por ejemplo, cuando Tampico Madero estaba con la posesión y la afición comienza a hacer ole, eso incita a tener una posición más linda, jugar al fútbol ofensivo, pero con la personalidad de pisar la cancha como lo están haciendo en estos momentos. Dan 3, 4, 5, 6 toques, fantástico, tendrían que jugar a un toque para verse como un equipo de primera división. Y fíjate, Eric, Manuel, Franco, Toño, lo que se viene, la verdad, me da, bueno, te dejo con esta, Eric. Avanza el Tampico Madero, el centro de Miranda, ojo que puede venir el disparo de larga distancia, termina por pegar en el playera número 77 del Inter de Querétaro. Adelante, Valderas. Lo que se viene me da gusto, la verdad me da gusto poderlo plasmar a través de Somos Barrio con esta humilde voz. La verdad que el debut de este camisa número 24, nacido en Ciudad Madero, Tamaulipas, pero radica de toda su vida allá en Tamos, Veracruz. Jesús Hernández, este jugador que tiene experiencia en tercera división con el Orgullo Surtam, que recientemente se fue a probar suerte a Oaxaca para estar con los Alebrijes, y cuando recibe la llamada de venirse al Club Deportivo y Social Tampico Madero, no lo dudó. Deja al cuadro oaxaqueño para venirse con el cuadro de esta zona sur de Tamaulipas, con el cuadro de su tierra, y más porque tenía la espinita clavada. Estuvo entrenando todo un torneo completo con el equipo de la Liga de Expansión, y entrenando así, a lo güey, como se dice, porque no le dieron la oportunidad. Hoy recibe la oportunidad, va a debutar en la Liga Premier de Ascenso, va a debutar en la Segunda División. Síganlo muy de cerca a este jovencito, la verdad, que puede ser de las futuras promesas del balompié en nuestra zona. Pues ya está, Jesús Alfredo Hernández. Toño, tú lo conoces, ¿qué nos puede aportar o qué puede aportar Jesús Alfredo Hernández para la gente que no lo conoce? Pues sobre todo mucho sacrificio, es un jugador que va y viene, con mucha fortaleza física, que no da un balón por perdido, muy rápido, es un jugador que se concentra mucho en el partido, creo que le va a aportar mucho a la Jaiba Brava. Pues ya entra Jesús Alfredo Hernández, y en el sonido local comentan que es oriundo de la zona sur de Tamaulipas. Cambio de juego ahora por la banda de la derecha, en una enorme equivocación por parte del zaguero central de esta escuadra de Querétaro, el propio Edvald, y capitán del equipo. Balón por la banda de la izquierda, intentan darse la media vuelta, ya recupera el Inter de Querétaro Manuel Hernández. Sí, pues ahí está toda la buena vibra, Jesús Hernández. Recuerdo otro de Tamos que también era de mucho sacrificio, yo también lo recuerdo, que hizo un año, él no hizo un torneo, hizo un año esperando una oportunidad en segunda división. Recuerdo con Panchito Fernández, creo que pidió entrenar, no sé, me acuerdo si era primera A en aquel entonces. Era el Tamos Jiménez, David Jiménez, que hizo un torneo regular, después se fue a Lobos, muchísimos años. Y bueno, ahí está otro de Tamos, a Jesús Hernández, que son de carácter fuerte, ingeniero, y que no se rajan, pues. Y fíjate, Eric, que con él, el torneo antepasado, se tuvo que tomar la decisión de dar de baja a los 2,000 y nada más dejar 2, que era lo que permitía el reglamento. Y el cuerpo técnico tenía la disyuntiva de a quién, estaba Chucho Hernández, estaba Alexis del Ángel y estaba Ronaldo Hernández, que también centro delantero, y al final se determinó que Ronaldo Hernández y Alexis del Ángel se quedaran, y fue una tristeza que Chucho Hernández se tuviera que ir, la verdad que fue una situación muy difícil y complicada. Y luego les vamos a contar la historia de Jesús Hernández, porque tiene una historia de esas historias conmovedoras, un jugador callado, disciplinado, de esos que no hablan, de esos que no dan lata, de esos que no dan grilla, y la verdad que son de esos que tienen el sueño bien marcado, que es llegar a primera división, seguramente muy pronto lo va a conseguir. Avanza el Tampico, balón por la banda de la izquierda, viene el disparo, termina por rechazarlo la saga defensiva. En el medio campo la vuelve a mover el Club Deportivo Social Tampico y Madero, un poco más tranquilo, con menos intensidad del primer tiempo, y es que eso te lo da la ventaja de 4 goles. Acá pedían una falta, será balón parado y hay otra tarjeta, mi querido Toño Valderas. Sí, me parece que bien sacada la tarjeta, fue una jugada muy fuerte, la califica muy bien el árbitro. Franco, acá es cuando hay que aprovechar las jugadas que se entrenan, ¿no? En las jugadas a balón parado, bien lo mencionas, defensivamente el Tampico le costó un poquito en el primer tiempo las jugadas a balón parado, pero vamos a ver ofensivamente qué puede proponer Gastón. Fíjate que es importante porque tienes que practicar lo que vas a usar en toda la temporada, la táctica fija,
que se trabaja toda la semana es lo que te da resultado en los partidos decisivos. El partido de fútbol es un punto y aparte, la táctica fija es un partido diferente donde la inteligencia se hace presente en la técnica, en la conducción y en el momento justo de ejecutarla. La táctica fija para mí es fundamental y para cualquier técnico del fútbol profesional. Bueno, ahora hay tiro libre para el equipo de Club Deportivo Social Tampico y Madero. Mucha comunicación, Toño, con el cuarto árbitro. Sí, bueno, pues es una de las labores. A mí lo que no me gusta, lo que no me está gustando de Oscar Medina es que de repente va mucho a platicar con el cuerpo técnico cuando no está sucediendo nada. Yo creo que eso es lo que a veces como que se peca de mucho protagonismo, ¿no? La tarjeta amarilla fue para Alexis Espinosa. ¿Cómo vamos en el tema de las tarjetas, Toño? Te veo que estás apunte y apunte. Y sí, eso, mira, ahorita no, hasta el momento... Un poquito de tener que apuntar cosas de más. Querétaro tiene 7 faltas, 3 por parte de la Jaiba Brava, del Tampico Madero, y 2 amonestados por parte de Querétaro. O sea, relativamente un partido limpio. Aprovechamos, Manuel Hernández, para saludar a cada uno de nuestros socios comerciales que hacen posible que le estemos llevando el día de hoy este gran partido, el debut del Club Deportivo Social Tampico y Madero frente al Inter de Querétaro. Sí, por supuesto, hablamos amigos de Torta René, que mañana estarán festejando su día de la Torta de la Barda. Mañana se festeja la Torta de la Barda y es por ello que los invito a que vayan. No busque cosillas ahí. Vaya con mis amigos de Torta René y su hijo Cepillín, ubicados ahí en Seguridad Zona Centro, Tampico, Eros Nacozari. Zona Centro, es más, ahorita vamos por una torta a la barra, ingeniero. ¿Qué te parece? Está abierto 24 horas. Mis amigos de Torta René y su hijo Cepillín, ahorita vamos el ingeniero y yo. Y vamos, pues no sé si tú quieras ir también. Luego te invitamos y te vas. Yo no lo digo por mí. Ah, también va incluido. Todos vamos incluidos. 24 horas y también la Secretaría del Norte. Contamos con servicio a domicilio hasta las 5 de la tarde sin costo extra. Así es que mis amigos de Tortas de la Barda, René y su hijo Cepillín. Bien lo decías, Manuel, y mañana van a tener ahí el Tortatlón, ¿o cómo se llama? Sí. Yo conozco a alguien que va a estar ahí el día de mañana en el Tortatlón. Entonces, invitar a la gente que va a estar mañana en el Tortatlón, Manuel. Va a haber payasos, guapas edecanes, de todo, festejando el día de la Torta de la Barda. No me equivoco si es el aniversario 79 o 89, pero uno de esos. Bueno, ahí entre ese rango de números, acá hay la falta y empieza a sacar tarjetas el árbitro porque sabemos, mi querido Toño, que la diferencia es alta y a lo mejor en una especie, pues no sé, de desquite o de colmillo por parte de los jugadores del Inter de Querétaro pudieran hacer daño o a lo mejor lesionar a uno de los jugadores del Tampico. Sí, es natural, ¿no? Cuando tienes un equipo muy limitado como es el Querétaro y un equipo de la Jaiba que no para de atacar, entra el cansancio por parte del equipo visitante y empiezan a aparecer las faltas y me parece que el árbitro ha estado atento en ese aspecto, en ese rubro, de inmediatamente mostrar la tarjeta cuando ve que una falta ya rebasó lo permitido. La mueve el Tampico Madero. Cambio de juego por la banda de la izquierda por parte de Francisco. Nos quería comentar algo, mi querido doctor. Fíjate, qué interesante posición tuvieron ahí por la banda derecha, ¿eh? Dieron 5 toques en un espacio de 20 metros en un 10x10. Fantástico, es lo que me encanta de cuando tienen la posesión y comienzan a jugar fútbol de primer nivel. Cuando tú juegas de 2 toques, juegas en segunda. Cuando juegas en primera, juegas de primera. Bien, bien lo mencionas, ¿no? Y luego se ve la diferencia o el trabajo por parte de Gastón Obledo en esa parte del campo. Avanza ahora Francisco, cambio de juego por la banda de la izquierda. Hay un jugador en el terreno de juego del equipo de Inter de Querétaro que se adolece mucho de un golpe. Y ya el central se acerca a atenderlo, Toño. Sí, fue un choque que se llevó ahí por parte de este jugador con el equipo de la Jaiba, con el jugador de la Jaiba Brava. Me parece que no hubo falta, fue una jugada futbolera. Sin embargo, bueno, pues ahí prevalece lo que ya mencionaba Franco Zúñiga al inicio de esta transmisión. El aspecto físico cuenta bastante. Son jugadores muy pequeñitos y ves al jugador con el que chocó, que es el número 2. Pues la verdad que fue una torre con la que chocó, por eso queda el jugador tirado ahí. Y se acerca también, Franco, los jugadores a tomar un poquito de agua. Ha sido un partido, si nosotros aquí sentimos el bochorno en el palco, no me imagino adentro del terreno de juego cómo está la humedad. Fíjate que
es un desgaste muy importante que está haciendo el Tampico Madero. A pesar de que va ganando, sigue achicando la zona. Juegan 30, 40 metros ofensivamente. Tienen la posesión por obligación. Parece que es un sistema bien establecido. Ya cuando vas ganando un marcador así, me juegas más tranquilo, la tiras atrás, alargas la cancha. Ellos están jugando en 40 metros a la ofensiva y eso pesa mucho porque tienen mucha posesión. Oteo, la pica, ojo que puede venir el remate, alcanza perfecto en el fondo el Inter de Querétaro, darle salida. Va y la toma el propio Chucho, la deja en cortito, vuelven a regresar con el ex de Orgullo Surtam. Balón en tres cuartos de campo, este es Francisco, abre ahora para donde la mueve Vázquez, le vuelven a dar amplitud. Ahora con el colombiano Miranda, tiene mucha habilidad Miranda, no ha podido explotar la banda de la banda derecha para el Club Deportivo Social Tampico y Madero. Se apoya, ahora avanza Fabio Hernández, toca en cortito, buena la triangulación y antes ahí fuera de lugar. Hagamos de cuenta que todo fue una ilusión, termina por levantar la bandera el asistente número 2. Fíjate que Eric, ese es el fútbol que tiene que practicar el Tampico Madero cuando arranca los partidos. ¿Te das cuenta? Si divide la cancha 120, dale 60 metros de la media cancha al arco, quítale los 25, tienes 40 metros para jugar la posesión. Tampico Madero en ese momento dio 15 toques en la ofensiva, casi pisando el área contraria. Eso es jugar al fútbol de primer nivel. Parece ser, doctor, que bajó un poco en intensidad el equipo, ¿no? Si antes presionaba a partir de la zona 14 cuando salía el conjunto de Inter de Querétaro, ahora echado un poquito más atrás, no con tanta agilidad o tanta ampliación para tratar de buscar el sexto. No, lo que pasa es que la emoción de buscar el primer gol siempre te da esa prontitud de querer buscar el pelotazo largo y tratar de encarar. Ahora date cuenta, juegan pases de 20, 30 metros, pases cortos cuando se abren por las bandas y eso te da la diferencia. Mira, va a recortar hacia atrás. Se tiene Vázquez que regresar esa pelota para atrás y la va a meter al segundo palo. A ver, a Vázquez la Brujo cuelga el segundo palo, el remate de cabeza que no llega, pedir una mano, sigue el Tampico, puede venir el remate, le queda Miranda. Por encima del marco. Hugo Valderas, pero ya se animó el colombiano, le pegó así de pierna derecha y la terminó por enviar arriba del travesaño. Lo importante es animarse, lo importante es atreverse. Si no se atreve, si no dispara, si no lo intenta, nunca va a saber si puede anotar. Entonces muy bien este camisa número 9, que hasta el momento ha mostrado destellos en este cotejo. Se vienen dos cambios más por parte del Club Deportivo y Social Tampico Madero. Se viene con la camisa número 23, Jesús Vázquez, el de la Anáhuac. Ahí está, el ex Orgullo Surtam también, el camisa 23, ex goleador de la tercera división profesional. También se viene con la camisa 33, José Abel Ramos. Toño, tú lo tuviste a Chucho en Orgullo Surtam. Descríbenos las cualidades del Zlatan, que así le apodaban al propio Chucho Vázquez. Es un jugador nato, goleador nato, un que tiene olfato de gol, que está siempre en el lugar adecuado, es un jugador de área, totalmente de área, matador, de esos que la tiene y la mete, no perdona. Yo creo que va a ser de mucha aportación también para la Jaiba Brava, porque es un chamaco que tiene esa facilidad de meter goles, ¿no? Oye, lo de Chucho Manuel Hernández, que hasta hace poco estaba jugando con Revirón la Champions tapiqueña, y ahora aquí en el Estadio Tamaulipas. Ya te pareces con unos amigos que juegan nada más esos torneos, hombre. La Champions tan pequeña, pero bueno, sí es cierto, jugaba. Fíjate. Vamos a olvidarnos de la Champions tan pequeña un ratito. Jesús Vázquez estaba a prueba con Correcaminos de segunda división. No lo aceptaron, no lo quisieron. Vean quién lo tienen y seguramente el miércoles se van a arrepentir cuando lo vean. Sí, haciendo buena labor, Doc. Fíjate que eso de Correcaminos, en Correcaminos no quieren a los tan pequeños, ¿eh? Raros los que pudimos jugar ahí. Pero hablando del Tampico Madero, mira qué lindo están jugando, tienen la cancha toda abierta, juegan a 20 metros de distancia, el pase a profundidad más corto es de 15 metros. Mira cómo van a salir con la posesión y tienen abierta toda la cancha. Yo no sé si es por sistema o es por motivación, pero están jugando de primer nivel. Y el buen Chucho, que también se fue a Sayula, donde jugó la final y la terminaron por perder, Toño. Sí, después de que el equipo de Orgullo Surtam paró por lo de la pandemia, él optó por irse a probar suerte allá a Sayula, ya estuvo, le fue muy bien, llegó a disputar la final, lamentablemente la perdió, ya había regresado a casa para participar en este torneo, pero bueno, afortunadamente también la Jaiba supo valorar el talento local y ahora está aquí entrando de cambio en este estadio Tamaulipas. Bueno, va a salir Francisco Vázquez y entrará con el número 33,
Abel Ramos al terreno de juego. Uno de los dos cambios. Y ya le dan la capitanía ahí al portero del Tampico Madero, al propio Marco Millán. Sale también Francisco Ramos y entra con el número 23 del que estábamos hablando, David el Chucho Vázquez. Doctor, no sé si usted ya tenga uno o dos jugadores puntuales que pueden hacer algo diferente con el Tampico Madero, pero a mí lo del playera número 10, que estamos hablando del propio Francisco Ramos, me llamó muchísimo la atención. Quiero mandar un saludo muy especial para la voz del deporte Ráfaga en la zona sur de Tamaulipas, a nuestro querido y compañero también de Somos Barrio, Leo de Antes, que nos está escuchando. Un saludo y un abrazo para él. No, y un abrazo, que recién falleció su abuelita, tengo entendido. Te mandamos un abrazo, pronta resignación a ti y a toda tu familia, mi querido Leo. Aquí andamos. Fíjate que... Saludamos también a Emanuel García, dice saludos desde Guadalajara, viendo la Jaiba y apoyando a Francisco Martínez, que acaba de jugar. Saludos desde la Ciudad de México, viendo la Jaiba Brava, apoyando a Iñaki Castillo, Lalo Lalín, toda la gente haciéndose presente. Los invitamos a que compartan la transmisión. Doctor, adelante. Fíjate que respecto a la pregunta que me hiciste, lo que me doy cuenta es que todos los jugadores del Tampico Madero técnicamente bien dotados, golpean bien la pelota. Yo creo que lo que podemos modificar es el fútbol aéreo, que tienen que poner más atención en esa situación. En la táctica fija son muy inteligentes, dan buen trayecto de balón, cambian los ritmos necesariamente por obligación. Yo creo que es un equipo que va a dejar mucho, mucho, mucho sabor de boca en la posesión de balón. La mueve el Tampico por la banda de la izquierda. Estamos atravesando ya el minuto 35. Le van a quedar 10 nada más que lo que agregue el central del terreno de juego. El árbitro Alejandro Duarte Peña. Balón por la banda de la derecha. Ojo que acá puede venir el centro. Adelante, Manuel. Gracias a la gente que está mandando sus estrellitas. Ya llevamos 500 estrellitas, pero pueden seguir dando más estrellitas, ¿eh? Es para pagarle el sueldo de Toño y de todos los que estamos aquí. Ay, lo hace con gusto. Ojo que acá avanza el Inter de Querétaro. Tiene que regresar el propio Teo. Buena la barrida por parte del playera número 24 de la Jaiba Brava, Jesús Alfredo Hernández. Y será saque de banda lateral para la escuadra del Inter de Querétaro. Chucho Tamos. Lo bautizamos como el Chucho Tamos a Jesús Alfredo Hernández. El Chucho Tamos, Toño. En orgullo los teníamos considerados como Chucho Blanco y Chucho Negro. Bueno. Con cariño. Ay, es que a veces... Es que son jugadores un poco similares en la posición y que juegan muy bien, la verdad, y los ves y se parecen un poco, Toño. Sí, la verdad que sí, son todo corazón, no paran de luchar y la verdad que le aportaban mucho al equipo de tercera división. La mueve el Tampico en el medio campo, avanza por la banda de la izquierda, ojo que la vuelven a pedir del otro lado, Sierra Miranda. Antes acaba de levantar la bandera el asistente número 2, fuera de lugar para el Tampico Madero, será balón para el Inter de Querétaro. Hugo Valderas, háblanos un poco de la exhibición que ha sido del Tampico Madero. Sí, la verdad que un partido entretenido, ya cayó en un bache, ya ahorita estos últimos minutos cayó en un bache, no sé si sea por el cansancio de algunos, por los movimientos también de lo que se ha hecho en el terreno de juego, pero la verdad que nos vamos con un buen sabor de boca, se podría decir. Ya son 10 goles en dos partidos de esta Jaiba Brava. Es apenas el comienzo de un equipo que fue armado prácticamente que al vapor. Y la verdad, estos chavos cumpliendo, porque son chavos que tienen pues hambre de sobresalir en el profesionalismo y seguramente querrán hacerlo con esta camisa celeste. Bueno, ya avanza el Tampico Madero. ¡Qué jugada nos había regalado el propio Chucho Tamos por la banda de la derecha! Tiró el caño, se quitó a dos jugadores y ya la mueve otra vez el conjunto del Tampico Madero, Manuel. No, recordé, lo decían hace rato, hay doble jornada en la Liga Premier, Serie A. El miércoles van a jugar frente a Correcaminos y el miércoles, ¿no va a ser siempre a las 10 de la mañana? 8 de la noche, 20 horas, lo ponen como estelar entonces. Oye, y el próximo sábado otra vez aquí en el Tamaulipas, frente a Gavilanes de Matamoros. Y aquí estaremos en un partido, digo, de que se espera mucho porque son rivales de estado, ¿no? El conjunto de Gavilanes. Pero ¿cuándo Gavilanes va a meter una afición como esta, mi querido Manuel Hernández? Hugo Valderas, lo que ha hecho la afición el día de hoy,
ha sido muy importante. Así es, cumplió el llamado porque ahora sí compraron los boletos, No hubo cortesías para este partido. Y aquí está la respuesta, la gente que, como lo dije en el primer tiempo, esta gente es la que quiere estar, esta gente es la que tiene hambre del fútbol, no le importa la división, le importa los colores. Sale el Tampico por la banda de la derecha, le vuelve a quedar a Ramos, el recién ingresado, que vuelve a prolongar el esférico por la banda de la derecha y al centro. No alcanzó a ser bueno y tiene que regresar por piernas. Fíjate que debe tener mucho cuidado el árbitro, este número 5, el central, ahí estamos viendo. Mira, otra entrada más. Le hizo una entrada fuertísima a Chucho Vázquez. Ahorita nuevamente otra. Yo creo que ahí el árbitro ya tiene que poner atención porque ese jugador número 5, el central, anda un poco caliente, ¿no? Y bien, bien lo comentas, Manuel Hernández. Oye, saludos desde Monterrey, mi compa el Rodolfo González, que está desvelándose viendo el partido desde Alemania a través de Somos Barrio, ¡Qué óvole! Gracias a toda la gente que nos sigue. Hay jaibos por todo el mundo, mi querido Hugo Valderas. Así es, vemos que también nos mandan saludos de Dallas, Texas, nos están viendo. Otros también de Florida, por ahí mandaron saludos. Y también no descartar a quienes mandaron saludos a la familia de este camisa número 9. Desde Colombia nos están viendo, siguiendo muy de cerca a este delantero de la Jaiba Brava del Tampico Madero. Sí, al buen Miranda, que es un delantero del que se espera mucho para el Club Deportivo Social Tampico y Madero. 5 minutos nada más lo que le queda al partido. Doc, si tuviéramos que analizar o puntuar la calificación del Tampico Madero en este debut en casa, ¿qué comenta usted? ¿Qué comentarios tiene del partido en general? Fíjate, yo no me baso en los goles, me baso en la manera que jugaron el segundo tiempo. A mí me gusta más el segundo tiempo por la posesión, por la personalidad que tienen para manejar el partido, por no engancharse en las jugadas muy fuertes que está haciendo algunos jugadores de Querétaro. Yo creo que Tampico Madero deja un buen sabor de boca, demuestra que tiene personalidad para sacar buenos resultados y ahora hay que esperar cómo va avanzando el torneo. Gavilanes va a ser un partido muy complicado, muy difícil, porque ellos lo ven como un clásico. Matamoros siempre quiere ser como Tampico, entonces vamos a buscar esa posibilidad de encontrar un buen fútbol. Vamos a saludar a los amigos de Comercializadora R, allá en Violeta 247, Colonia Fundadores, en Altamira. Hay ferretería general e industrial, equipo de seguridad, variedad de pintura en diferentes marcas, barnices, catalizadores, material para todo, torno, rodamientos, de todo, con mis amigos de Comercializadora R. Pues ahí están nuestros amigos de Comercializadora, acá la descolgó perfecto en el fondo Millán. Balón por la banda de la izquierda. Avanza el Club Deportivo Social Tampico y Madero. Punta del área izquierda. Puede venir el remate. Pedir una falta. El árbitro que dice que no hay nada, Toño. Pero mucho contacto ya de 3/4 de campo para adelante. Y el árbitro dejándolo correr. Sí, fíjate que me parece que sí le alcanza a ganar el espacio el jugador de la Jaiba. Pero ahí es donde se provoca el contacto. Sin embargo, yo creo que no es como para señalar el penal. Balón por la banda de la derecha. Le vuelve a quedar al equipo del Tampico Madero. Recupera ahora en el centro. Del otro lado, por la banda a la derecha, se mueve Miranda. Puede venir el balón largo. Largo el esférico para el colombiano, que tiene que hacer piernas. Le va a quedar el esférico para sacar el centro. Viene el centro de Miranda ya sin ningún problema. Se lo termina quedando Diego Almazán. Fíjate que el colombiano tiene que trabajar mucho, ¿eh? Le pesan las piernas. Se ve que técnicamente es pícaro, sabe con la pelota, pero le arrastra, ¿eh? Le arrastra, no tiene la velocidad como cualquier colombiano, ¿eh? Acá el disparo de Chucho, que estaba en fuera de lugar. Ya termina por levantar la bandera el asistente. Sí, se ve agilidoso, se ve movidón. Le costó un poquito el recorrido y también hay que ser muy inteligente. Ya estaba solo, no había que acelerarse en el centro, doctor. Terminó por acelerarse un poco y le salió un centro flojito. Y fíjate que sí, porque los extranjeros tienen que marcar la diferencia, además en la definición. Él tiene que ser contundente, tiene que aprovechar la oportunidad de estar en el fútbol mexicano, porque está agarrando un espacio de un mexicano en las divisiones inferiores. Entonces lo que tiene que mostrar es la habilidad, la velocidad y la definición. Sí, es a los que más se les pide, porque son a los que más pueden dar en el terreno de juego. Y fíjate, Eric, vimos ahí, aunque estaban fuera de juego, esto es lo que puede aportar Chucho Vázquez, ¿no? Que las intenta de diferentes maneras, o por eso es un jugador que mete muchos goles, ¿no? Avanza Manuel, pedían una mano. Mano a favor del Inter de Querétaro en la jugada donde intentaba salir el propio Emanuel Díaz. Playera número 83 del Inter de Querétaro. El próximo sábado va a recibir el Club Deportivo Social Tampico y Madero a la escuadra de Gavilanes.
de Matamoros, Toño. Sí, y mira, con Gavilanes viene Manuel Alvarado, quien jugara con la Jaiba y que también fue jugador de Orgullo Surta. Sí, muy buen jugador también el propio Alvarado. Tiro libre para el conjunto del Inter de Querétaro. 1, 2, 3, 4 a la barrera, lo que marca el propio Millán. A pegarle aparece el que le hicieron la falta, Emanuel Díaz. Y también se acerca el playera número 56, Alejandro Rodríguez. De las últimas acciones del partido, si es que no se agrega más, ¿cuánto le agregarías, Toño? Yo creo que 3 minutos es suficiente, ¿no? No se ha perdido mucho tiempo. En el primer tiempo sí se perdió por la situación del Guito Mojovico. Hoy creo que 3 minutos sería suficiente, ¿no? Pita el árbitro, acá viene el disparo por parte de Rodríguez, la deja pasar, va a ser Díaz. Por encima del marco le pegó horrible al esférico y ya se acerca el cuerpo arbitral y yo creo que acá lo va a acabar mi querido Hugo Valderas. Así es, checando ahorita la información del partido de la Jaiba, se acaba el encuentro. Club Deportivo Social Tampico Madero 5, el conjunto de Querétaro 1. Se arranca con el pie derecho en esta nueva era, la tercera la vencida aquí en el Estadio Tamaulipas. Y el miércoles 7 de septiembre, de nueva cuenta un clásico tamaulipeco en segunda división, en la Liga Premier de Ascenso. No será a las 10 de la mañana en el Eugenio Alviso como estaba pronosticado, será a las 20 horas en el Marte R. Gómez, partido a celebrarse en la capital del estado. Fíjate que Gastón Obledo y el auxiliar con toda la razón están reclamando el tiempo. Es cierto, el equipo va goleando, pero no por eso no debes de dejar de reponer el tiempo que se perdieron en los cambios. Yo hablaba de 3 minutos, el árbitro pitó exactamente al minuto 45. Sí, inclusive aquí nosotros lo teníamos en el marcador y prácticamente no agregó nada. Señores, lo gana el Club Deportivo Social Tampico y Madero. Muchas gracias a toda la gente que estuvo en la transmisión. Manuel Hernández, saludamos a nuestros patrocinadores que hacen posible esta transmisión. Aprovechamos para saludar a nuestros amigos de Pinturas Prisa. Pinta bien tu vida con nuestros amigos de Pinturas Prisa, ubicados en sus 2 sucursales. La Avenida Universidad y la sucursal Divisoria. La mejor opción, nuestros amigos de Pinturas Prisa. Doc, sus comentarios finales antes de que se nos adelante, porque si no, le va a costar la salida entre tanto autógrafo. No, fíjate que Tampico Madero muy bien, mucha posesión, mucha personalidad para definir, mucha personalidad para jugar. Primer partido, ahora contra Matamoros, va a ser un buen sinodal, nos vamos a dar un agarrón, vamos a ver de qué está hecho el Tampico Madero. Hoy la afición, se ve lindo el estadio, se ve hermoso, la afición saca sus teléfonos, los prende. Eso es algo que de una u otra manera se vivía en el tiempo, ahora lo estamos reviviendo, gracias a Dios. Gracias al bendito fútbol. Chao, chao. Y fíjate, Eric, que la Piedad le gana a Matamoros 4-1. Por lo pronto, el Tampico con este resultado me parece que se va en primer lugar, pero la Piedad sin lugar a dudas será otro rival muy, muy complicado para el equipo de la Jaiba cuando nos toque jugar con ellos. De los conocidos de la categoría, ¿no, Toño? Sí, claro, de los conocidos de la categoría, así es. Bueno, apagaron las luces en el estadio, le pidieron a gente que encendiera sus celulares, que prendiera la luz de sus celulares, y esto está terminando en una fiesta para el Tampico Madero, Manuel. Sí, la verdad que es una bonita estampa del coloso de la Unidad Nacional, y esa noche fue de fiesta con esa victoria de 5-1, que bueno, le da un triunfo con tranquilo, un triunfo que puede darle un envío anímico importante para lo que será este arranque de torneo. Se juegan 2 fechas ya, 2 victorias, 10 goles, por cierto, en 2 partidos, y eso es importante lo que se está desarrollando en este partido. Así estará en este que será este compromiso de 5-1, 10 goles se lleva el Tampico Madero en 2 partidos ya, ¿no? Sí, bien lo mencionas, en ese poderío ofensivo hay que preguntarnos a la rueda de prensa, Manuel Hernández, creo que en un momento nos van a decir, pero bueno, la estaremos ahí platicando con los ambos directores técnicos. Yo creo que hoy es un triunfo de 10, mi querido Manuel Hernández, y gracias a toda la gente que estuvo con nosotros en la transmisión.
más de 50,000 personas en alcance y más de 600 personas en la transmisión con nosotros. Sí, la verdad que sí, agradecemos muchísimo a nombre de todos nuestros patrocinadores. Por supuesto, saludamos a cada uno de ellos, como son mis amigos de Estadio Tamaulipas, el Ferrari Azul, muchas gracias. Increíble. Torta René, ay, mañana nos vamos a festejar la Torta de la Barda. Comercializadora R, Visor Sport, Pinturas Prisa, Más Fisio y Enlaces Aduanales Logística. Muchísimas gracias por confiar con nosotros. Por supuesto, también la escuelita de fútbol Chochos Boe. Y nos vamos, ingeniero. Nos vamos, nos despedimos. 5-1 lo ganó el Club Deportivo Social Tampico y Madero. Gracias por acompañarnos en nombre de Manuel Hernández, Hugo Valderas, Toño Valderas, el doctor que la verdad nos apoyó muchísimo en la transmisión, Adrián Hernández, el propio Ernie, Carlito Rojas, Humberto, Juan Gutiérrez, Angelito Maya, Guillén que también nos apoyó en los gráficos, toda la gente que estuvo presente en la transmisión, Ingrid Guerrero, muchas gracias por seguirnos a través de Somos Barrio. Nos vemos el próximo sábado cuando el Club Deportivo Social Tampico Madero reciba el conjunto de Gavilanes de Matamoros.